Iniciamos o pleno ordinario de 27 de outubro de 2017. Nos primeiros 4 puntos da orde do día está establecida a toma de posesión de don Jorge Canda Martínez como deputado provincial. No 2, a toma de posesión de don José Fervenza Costas como deputado provincial. No punto 3, a toma de posesión de don Santiago Rodríguez Dávila como deputado provincial. No punto 4, a toma de posesión de dona María Belén Villar González como deputada provincial. No nome de o conxunto da corporación, lles damos a benvida e lles desexamos que o seu traballo en representación das veciñas e dos veciños de Pontevedra sexa positivo para garantir que os dereitos e os servicios de todas as veciñas e os veciños pois podan estar garantidos a través do traballo que desenvolvemos todas as deputadas e deputados provinciales. Antes de proceder á toma de posesión de cada unha destos deputados e deputadas provinciais, vai facer unha intervención o secretario para que quede clara que se cumpren todos os requisitos para a toma de posesión. Secretario. Jorge Canda Martínez como deputado provincial. Sí, desde o Grupo Provincial do Partido Popular queríamos facer unha petición, se pode ser. Como neste pleno vamos a tratar o que é a vaga dos lumes, na nosa provincia tivemos varias vítimas mortales, propoñemos guardar un minuto de silencio antes de comezar este pleno. Xa o tiñamos previsto, señor Moldo, imos facer cando comencemos a parte resolutiva. Tomarán ahora posesión e logo, unha vez rematada e antes de comenzar co debate do pleno, xa tiñamos previsto facer ese minuto de silencio. Gracias. Señor Canda. Prometo con miña conciencia e honor cumplir as obligaciones del cargo de diputado a provincial, con falta al rei e guardar e hacer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Tomará agora posesión don José Fervenda Costas como deputado provincial. Xuro prometo pola miña conciencia e honra cumprir as obrigas do cargo de deputado provincial coa lealtad ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Tomará agora posesión don Santiago Rodríguez Dávila como deputado provincial. Xuro pola miña conciencia e honra cumprir as obrigas do cargo de deputado provincial con a lealtade a súa majestade o rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. E xa, por último, tomará posesión como deputada provincial dona María Belén Villar González. Xuro pola miña conciencia e honra cumprir as obrigas do cargo de deputada provincial con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado.
Bien, rematado a toma de posesión de estos tres novos deputados provincial e a deputada provincial, imos gardar un minuto de silencio en honor ás 4 persoas falecidas produto dos incendios. En la parte resolutiva de este pleno ordinario de 27 de octubre de 2017, no punto 5, Sí, quería plantear unha cuestión de orde. Sabemos que ha habido unha solicitude de intervención neste pleno do Sindicato Unificado de Policía. Queríamos que se lles permitiera falar, porque entendemos que, neste caso, entendendo de quen ven esas... Entendendo de quen ven esa solicitude, pois creemos que os prazos non son importantes, sabendo que a presidenta ten discrecionalidade tamén para adoptar determinadas decisións, pediríamos que se lles dejara intervir, especialmente tamén polo día que vamos a vivir todos os españoles no día de hoxe. Señora Muñoz, eu xa teño falado co representantes dese sindicato, xa lle teño explicado cal é a situación, a teñen comprendido sin ningún problema e, polo tanto, eu creo que as normas que nos damos as temos que cumprir. Tamén creo, señora Muñoz, que en un momento tan difícil para a política no Estado español, que ten unha enorme complexidade, sobre todo os grupos políticos, as persoas, homens e mulleres que nos dedicamos á política, temos que mostrar mesura, temos que ter a capacidade para intentar non facer máis ruído do que xa existe. Creo que temos que intentar buscar acordos e non confrontacións, porque é moito o que nos xogamos. Por lo tanto, como xa me teño reunido antes do pleno con eles, pois eu vou a dar cumplimento ao noso reglamento, e como vostedes teñen presentado unha moción, nese caso, pois todos poderán decir aquelo que consideren. En todo caso, tamén, lles digo, os representantes da policía e dos corpos e forzas de seguridade do Estado, que si queren, no próximo pleno, intervir, van a poder facelo, como todos os demais colectivos que así os solicitan. Así que comenzamos e seguimos co punto 5, aprobación do expediente para a contratación mediante procedimento aberto do Servicio de Conservación da de Rede Viaria da Deputación de Pontevedra. Para a súa explicación, ten a palabra o señor Benítez. Bo día a todos e a todas. Ben, o que traemos aquí é un paso importante para esta casa, porque se trata do inicio do impulso para a contratación
do Servizo de Conservación Ordinaria, non? Quero decir que dentro un pouco, cando chegamos aquí ao Servizo de Mobilidade, dentro da nosa estrategia e da necesidade de procurar unha maior seguranza viaria, a parte da conservación era unha parte moi importante, e a conservación ordinaria, dende o noso punto de vista, tiña máis que haber que nunha reordenación do Servizo de Mobilidade para procurar unha maior profesionalización, unha maior eficiencia e unha maior axilidade nas súas accións, non? Para iso, o que fixemos xa nun anterior pleno foi ao inicio do contratación tamén do contrato de reposición de firmes por importe de 4 millóns de euros que aquí se trouxe ao pleno e que vai a permitir, mediante ese instrumento de contratación contemplado na lei, poder actuar de xeito áxil e rápido nas nosas estradas para repoñer o firme nas nosas estradas. O que aquí traemos é a segunda pata do Servicio de Conservación das Estradas, da rede viaria dos nosos 1.700 km de estradas, que é o contrato de Servicio de Conservación Ordinaria, que vai a permitir moita máis axilidade a hora de responder aos problemas de conservación da nosa, e de xestión da nosa rede viaria, e, dende logo, pois, quero decir aquí moi claro que vai a permitirnos a ser moito máis eficientes tamén económicamente. A día de hoxe, até o de agora, neste casa, pois existía pois unha diversidade de contratos con servicios externos que supoñían un importe de 4,3 millóns de euros, entre os que podemos contemplar como os contratos de execución da sinalización horizontal, os contratos para execución de desbroces, os contratos para pequenas obras de conservación, muros, gavias, obras de drenaxe, contratos de suministros de materiais, contratos de suministros de maquinarias. Había unha disparidade de contratos que o que conlevaba con eso é unha actuación pouco áxil por parte da Administración, pouco técnica e, dende logo, pois, pouco eficiente económicamente. Eses 4,3 millóns de euros se van a convertir nun contrato que é o que traemos hoxe aquí, que non chega aos 4 millóns de euros, co cal supón un aforro para esta casa e supón unha organización do territorio do Servizo de Mobilidade ao redor de tres zonas: a zona norte, a zona centro e a zona sur. Este contrato, por case 4 millóns de euros, se desglosa, polo tanto, en tres zonas que van a ser xestionadas por tres empresas diferentes, así está estipulado no prego, e que ten unha duración de 4 anos. A mí me parece moi importante remarcar eso, por eso estamos falando de 4 anos, 4 millóns de euros anuais, estamos falando de un importe de case 16 millóns de euros e por iso ten que vir a pleno para a súa aprobación. Este contrato permite, polo tanto, garantir que a Administración responda dun xeito técnico e non dependendo de contratos puntuais que xa se vayan facendo ano a ano. A conservación, baixo noso punto de vista, ten que ter eminentemente un perfil técnico, a organización dos servicios se vai organizar alrededor deses tres contratos e nesas tres zonas e creemos que así vai ser moito máis eficiente. Para rematar, quero decir tamén a terceira pata do Servicio de Conservación. Estamos falando do contrato de reposición de firmes, dese contrato de Servicio de Conservación, e a terceira pata que vai ser o que é próxima, xa está en proceso de contratación, o contrato de suministro de materiais para as nosas brigadas, para o noso personal que temos. Que, por certo, quero decir hoxe aquí, e como xa dixen públicamente en rolda de prensa, tamén pois, quero agradecer a disposición por parte do personal do Servicio de Mobilidade, tanto das brigadas como do Parque de Maquinaria, para actuar naquel día fatídico que tuvemos na vaga de lumes, pois que se ofreceron a posa disposición da Xunta de Galicia para as actuacións de emerxencia que houve que facer. Pois ben, esa terceira pata, que está xa en contratación, polo seu importe non ten que vir a pleno, pois é a pata de suministro de medios para que as nosas brigadas e os medios existentes que teñamos poidan seguir funcionando con eses suministros, como xa se viñan facendo outros anos. Quero remarcar, polo tanto, e para acabar, que o que se trata aquí é de pasar de unha multitude de contratos ano a ano e multitude de contratos por 4,3 millóns de euros, ahora vai a pasar a ser a un contrato único en tres zonas, ben organizadas e dirixidas por un técnico en cada zona, de menos de 4 millóns de euros. Moitas gracias. Señor Moldes, ten a palabra. Bos días. Desde o Grupo Provincial, pois, hoxe nos sorprende moitísimo este punto que teremos aquí.
Eu creo que hoxe se escribe un novo capítulo na historia da Diputación, donde vostedes van a ser recordados como equipo de goberno que maior privatización truxo a esta casa. Primeiro, apuntarlle os datos, señor diputado responsable de área, 20 millóns de euros. Queda moi ben o de 4, pero se suma os 6 anos, máis os 2 de prórroga, son 20 millóns. É a maior privatización que se fai na historia desta casa. E sorprende moitísimo que isto fagan vostedes, aqueles que se abandeiran de decir que as institucións son públicas e que son de todos. Non me quero imaginar se este tipo de contrato chega a traer un goberno do Partido Popular. Serían manifestación, serían actos públicos e mediáticos donde dirían que o Partido Popular privatiza o que é a institución. Tamén me alegra unha cousa cando vostede felicitaba aos operarios desta casa. Non fai moito aquí eran insultados e se trataban como mafia, se chegou a calificar eses operarios como mafia. Para nós nunca foron nin mafia nin nada. Todos os funcionarios, desde o primeiro ao último que están nesta casa, para nós son protagonistas importantes. E son os que fan esta casa, porque ao final os políticos estamos aquí, vimos, marchamos, pero eles seguirán nesta casa. Logo, o mínimo é ese respeto. Logo, nos alegramos que vostedes pasaran de chamarlle mafia a decir que son, pois, uns vos empleados. A historia está aí. Vostedes primeiro aprobaron un decálogo de estradas que non é solidario con todos os concellos porque prohíbe a intervención naqueles estradas que non teñan un número determinado de vehículos. Paralizaron o parque de maquinaria, paralizaron proxectos como en Moraña, Vilanova, Pontevedra, Cotobade e Ribadumia e agora veñen con un contrato que privatiza o mantemento das estradas. Nós non criticamos que se fagan contratos para apoiar o noso parque de maquinaria, pero o que non podemos estar de acordo é que vostedes quiten un contrato de máis de 20 millóns de euros durante 6 anos máis 2 de prórroga e cando non temos o 100% os nosos instrumentos e os nosos recursos traballando o 100%. Logo, desde o Partido Popular entenderíamos que vostedes pediran un reforzo externo sempre cando que nos estuviéramos funcionando o 100%. Pero resulta que os nosos medios os temos paralizados, que os nosos operarios nos temos funcionando ao 100%. E resulta que vostedes, os que se chaman de esquerdas e os que se chaman defensores do público, veñen aquí co maior contrato de privatización desta casa. Nos o temos claro, vostedes desde o primeiro día teñen unha teima con esta casa, no seu caso, o seu grupo sempre dixo que as diputacións non debían de existir, no seu pacto de goberno co Partido Socialista tiñan un obxectivo claro que era destruir o parque de maquinaria, pouco a pouco van facendo, pero entendemos que o peor de todo é que pasarán da historia como un equipo de goberno que vai a traer a esta casa a maior privatización da historia que se pode dar. Logo reflexionen, eu creo que non van polo bo camiño e desde aquí lle facemos un chamamento para que aproveiten os recursos que ten esta casa e, sobre todo, para que aproveiten todos os funcionarios que temos nesta casa porque nos entendemos do Partido Popular que temos un gran equipo humano que podía dar moito máis de seu se os líderes políticos superan dar as directrices políticas adecuadas e se superan aproveitar con mellor recursos, tanto económicos e humanos, que temos aquí. Logo, desde aquí, lle pedimos unha reflexión e que non sigan paralizando a Diputación e que non sigan privatizando esta casa. Moitas gracias. Señor Regades, ten vostede a palabra. Moitas gracias, señora presidenta. Bos días a todas e a todos. Benvidos os compañeiros que se incorporaron, deputadas e deputados, no día de hoxe. A verdade é que, claro, o concepto é moi distinto, non? O concepto que ten esta bancada, o concepto que ten o Partido Popular de o que é unha administración e o respeto que temos que ter todas as administracións, pois é un concepto distinto. Xa na linguaxe, non? Porque cando di esta casa, nosa casa, tal, a mí me recorda aquela película do Padriño, a familia, a casa, tal. Non, isto é unha administración, isto é un tema moi serio. E nas administracións, pois hai que respetalas. O plan que se presenta hoxe, o plan de infraestructuras, é un plan global. Cousa que non facían vos. Vos facíades unhas actuacións de forma arbitraria e dependendo do cor político dos concellos, aí se intervían ou non, e non só deso, serán do noso color político, serán do Partido Popular, os que me caían ben ou os que me caían mal. E o que estamos facendo aquí é facendo un plan global de infraestructuras para manter as infraestructuras provinciais en perfecto estado. A verdade é que, xa en outras ocasións, non? Fala de destruir o parque de maquinaria. Non, non, non.
Non diga que nos queremos destruir o parque de maquinaria. Nos o que estamos ordenando é o parque de maquinaria, porque herdamos un parque de maquinaria arbitrario, un parque de maquinaria que solo interviña nas accións concretas, onde decía de forma indiscriminada o anterior presidente do Partido Popular. E o que estamos facendo nos é ter un protocolo e ter unhas actuacións de forma conxunta. Este partido e este goberno, formado por estes dous partidos, por o Bloque Nacionalista Galego e por o Partido Socialistas de Galicia, PSOE, pois defenden sempre os funcionarios. Pero sempre, sempre, aquí, en as comisións, e sobre todo respetamos os informes e non cuestionamos os informes, cosa que non fan ustedes, dentro do Partido Popular, dependendo se o informe di o que vostedes queren ou non, o cuestionan e incluso lle fan un desplante aos funcionarios desta administración e seguramente doutras. Co cual, premisa fundamental, nos respetamos a todos os funcionarios e respetamos as decisións que toman todos os funcionarios e respetamos todos os informes que para nós son vinculantes. Que para nós son vinculantes. Non cuestionamos os informes dos funcionarios desta administración. Pero tampouco me sorprende, non? Onte xa mandaron por diante a ese gran representante que ten o Partido Popular, chamándolle o vicepresidente da Diputación e a presidenta da Diputación sinvergüenzas políticos. Eu creo que hai palabras que teremos que retirar do linguaxe, porque non vale de justificación poñer o apellido de político para desprestixiar nin os representantes públicos nin a política. Entón, sí que lle pedimos que cando queiran referirse tanto o presidente como a vicepresidenta, como a calquera dos diputados, incluso do seu grupo, que temos que cambiar o talante e ser capaces de construir unha administración entre todos, que os diputados e as diputadas que compoñemos esta Cámara, que sexamos capaces de discrepar na política, pero que non cheguemos a descalificación no personal, porque iso non conduza a nada. Entón, para rematar, volvo a decirlle, un plan global e integral de infraestructuras para todos os concellos, porque algúns estaban desatendidos, algúns concellos estaban desatendidos co goberno do Partido Popular nesta diputación. Non vamos a destruir o parque de maquinaria, senón que estamos construindo un novo parque de maquinaria máis moderno e eficaz, e incluso, xa lle dixemos neste pleno, un parque de maquinaria que non só vamos a dotar e estamos vendo, sacando dunha zona medioambientalmente protexida, que é increíble cunha diputación, cunha administración pública, faga un delito medioambiental como que fai ese parque de maquinaria na situación na que está. Esa estamos facendo todos os estudios e hai unha comisión mixta dende infraestructuras e arquitecturas para buscar un novo emplazamento dese parque de maquinaria, porque nós sí que creemos e darlle continuidade a ese parque de maquinaria e facer unha nova instalación moderna, sostible e eficaz. Cousa que vos non facíades e que non apostabades por él porque o tiñades abandonado en medio dunha marisma. Vamos a seguir apostando e para iso facemos este plan. Un plan global de infraestructuras e un plan integral. Moitas gracias. Ben, eu a verdade que quería deixar isto no terreo da sensatez, pero que vexo que polo obrigado Partido Popular se eleva a un terreo político, non? E que me sorprende que ter que escoitar aquí por parte do portavoz do PP que a traxetoria que ten o seu partido de adaliz da non privatización. Vostedes, adalices da non privatización, co que levan feito o seu partido privatizando servizos públicos. Pareceme, cando menos, bastante máis sorprendente que o que dixo que facemos nós aquí, que vamos traer aquí e que eu defendo con moito orgullo. Pero que veña o Partido Popular aquí acusando a outros de non privatizar, me parece algo sorprendente e que responde a que creo que vostedes non saben onde están ou lles din unhas cousas que ten que decir independentemente do que aquí se expón e aquí se vota. Porque aquí, eu, primeiro, vostede non me escoitou. Por lo menos non me contestou o que eu expuxe. Vostede non me escoitou. O que acabo de dicir aquí, do esquema, da estrutura que vamos a seguir no Servicio de Movilidade de Conservación e o que aquí traemos a votar. Que traemos a votar un contrato que vai a supoñer aforro para esta casa. Vostedes están a favor de que nos gastemos menos dinheiro do que se gastaban vostedes conservando as estradas? Sí ou no? Están a favor de que nos aforremos, porque vostedes gastaban 4,3 millóns de euros, máis ou menos, nos seguintes orzamentos, en contratos.
E veña vostede aquí a decirnos a nós que nos traemos a privatizar. Se vostedes xa fixeron, se vostedes nas distintas comisións de gobernos truxeron contratos de privatización de limpeza de cunetas, contratos de privatización de sinalización horizontal, contratos de privatización de diversos muros. Todos eses contratos que eu dixen aquí, que había nesta casa e que nos fomos seguindo neste tempo ata que truxemos, pudemos sacar este novo modelo, vostedes se gastaban 4,3 millóns de euros. E nos vemos aquí con un novo contrato estruturado tamén nunha dependencia xerárquica de funcionarios desta Diputación de carácter técnico, como dixen, que obvia eso. Estamos falando dun contrato en tres zonas que van a estar dirixidas por tres enxeñeiros de zona funcionarios desta casa, algo que agora vos enche a boca, pero me gustaría saber cantos funcionarios deixou vostede no Servicio de Movilidade de Perfil Técnico, o Partido Popular, porque deixou moi poucos. E iso supoñía 4,3 millóns de euros e agora vai supoñer 3,9 millóns de euros. O sea, que estamos supoñendo dun aforro. Entón, fora disso, eu, sinceramente, non entendo este novo discurso do Partido Popular en contra de unha privatización que vostedes fixeran e que nos facemos máis eficiente. É así, unha privatización que vostedes fixeran e que nos facemos máis eficiente. Non sei se os novos tempos, como están moi cambiantes, ou mellor a vostedes, pois teñen este novo discurso podemita e incluso, pois, lles gusta este novos discursos, pero, dende logo, o que estamos facendo é unha eficiencia do que vostedes nos deixaron. Algo que xa iniciaron vostedes hai moitísimos anos. Gracias, señor Benítez. Ben, pois finalizado, señor Moldes, estéseme atento. Non, usted, que leva tanto tempo aquí, verdad, 2 anos, sabe vostede que o grupo propoñente ten 5 minutos, que despois o resto dos grupos de menor a maior teñen 3 minutos e que logo pecha o propoñente 2 minutos. E, polo tanto, ata de agora, o que fixemos foi 5 minutos por cada grupo, verdad? 5 minutos, non é normal, deixeme que yo explique. Que vostede nunca, vostede ten que aprender a escoitar, que é moi bo escoitar. 5 minutos cada un, agora usou os 3 minutos de resposta ao propoñente que é que lle corresponde, agora vostede pedeu a palabra, ten 3 minutos e logo pechará o señor Benítez, que é o propoñente, por 2 minutos. Donde está o problema, señor Moldes? Que vamos, vamos a poner... Señor Bas, está vostede no uso da palabra, quere decir algo, ten algún interés? Non. Pois non está no uso da palabra. Señor Moldes, ten vostede a palabra. Señor Uxío, nos sorprende moitísimo, vostedes eran a nova diputación e resulta que ten que ir ao que antes facía a anterior diputación. Vostedes chegaron aquí presumindo que iban a cambiar todo, que iban a facer todo sorprendente. Fan unha mala copia do que se facía antes. Tamén me resulta sorprendente que o señor Regades fale dos informes. Eu creo que vamos a ter unha moción onde vamos a poder falar dos informes claramente, pero non sabemos se se refira aos informes de asistencias técnicas ou aos informes dos funcionarios. Ou se quere que falemos de algún informe de un funcionario que di que están cansos de tanta asistencia técnica, porque igual colle o seu informe que lle interesa. Mire, nos seguiremos dicindo que isto é a casa de todos, por moito que lle fastidie. Vostedes chegaron aquí dicindo que iban a abrir portas e ventanas, pero hai esta diferencia. Antes, isto era a casa de todos os alcaldes, de todos os veciños, e non tiñan que pasar por controles, nin tiñan que, en este caso, sufrir retencións. Logo, nos seguiremos falando que a Diputación ten que seguir sendo a casa de todos, inda que vostede eso o relaciona co padriño, con non sei que. Para nada. Para nós e para o Partido Popular, isto ten que seguir sendo a casa de todos, de todos os alcaldes e de todos os veciños. Non teñen que vir a esta casa e pedir permiso para entrar. Incluso, para nós, non teñen que vir a esta casa e que se lle denegue a palabra. Para nós, seguirá sendo a casa de todos. Mire, señor Uxío, vostede o primeiro que fixo foi mentir. Vostede o primeiro que lle tiña que decir é, falaba de 4 millóns. No, diga a verdad, isto é un contrato que son 20 millóns, 6 anos, máis 2 de prórroga, zona norte,
14 concellos, 6 millóns, zona centro, 28 concellos, 4,6 millóns, zona sur, 23 concellos, 4,9. Esas son as cifras. Xa sabemos que falar de 20 millóns de privatización non gusta, pero son cifras obxectivas. Logo, nós, o que lle dicimos é o mismo de antes. A incoherencia é a que din vostedes. Vostedes presumían que, cando fai isto o Partido Popular, o critican. E ora que vostedes teñan oportunidade de melloralo porque gobernan, resulta que o empeoran. Logo, vostedes non son coherentes. Vostedes, aquelo que lle critican o Partido Popular, agora que gobernan, agora que teñen oportunidade de mostrar que son tan bons, o que nos veñen a decir é que son incapaces ou, como mínimo, a darlle a razón ao Partido Popular. Logo, vostedes, cando goberna o Partido Popular e fai contrato con empresas externas, son os primeiros en poñerse diante da pancarta dicindo que o Partido Popular privatiza. E agora que fan vostedes, nos que lle decimos a vostedes? Que son vostedes? Logo, disimule o que queira, pero vostedes, cando menos, fan o mínimo ou igual que fai outros, en este caso, outras administracións que son gobernadas polo Partido Popular. Logo, vostedes lle critican a administración que goberna o Partido Popular, pero son incapaces de melloralo ou de facer algo distinto. Logo, vostedes, repítolles, serán recordados como equipo de goberno que maior capacidade ten de privatización desta casa. Señor Regades, de que lle moleste, seguiremos falando da casa de todos os veciños da provincia de Pontevedra. A ver se o entendín. Señor Moldes, a ver se o entendín. Si facemos o mismo que o PP, onde cando xestiona outras administracións, si damos a darlle a razón ao PP, van a votar a favor. Entendín que van a votar a favor, non? Porque, por que di, me está acusando de que nos estamos xestionando como fai o Partido Popular. Entón, eu creo que o máis coherente pola súa base, e entendo da súa exposición, de que vai a votar a favor. Porque, eu non sei, ven aquí a facer as acusacións, e despois nos di, nos acusa de darlle a razón ao PP onde goberna. De facer o mesmo que cando fai o PP onde goberna. Me alegro, oye, pois se o facemos ben, se o facemos igual que o PP, e nos temos a mesma posición, pois o normal é que ustedes voten a favor e non pasa nada. Se defendemos a mesma posición e punto. Ahora, o que non vou permitir é que aquí veña aquí a falar de que nos estuvemos en contra, manifestándonos, criticando cando o PP fixo, cando nesta casa, me está apuntando precisamente o vicepresidente, cando nesta casa a posición do noso grupo foi contraria a eso. Cando? Non sei, poña aquí, te digo, desde logo non. Non sei se vostede ten informacións de acceso á posición do meu partido, pero desde logo aquí nunca estuvemos en contra disto e aquí, para rematar, o que procuramos é buscar unha xestión da conservación ordinaria dun xeito eficiente, profesional e técnica. Porque a conservación ordinaria non ten que depender de decisións políticas, ten que depender da organización de un bo servicio do personal do que se dispón e dos contratos que dependan dese personal. E ten que, de novo, ten que trascender os periodos que teñan cada político. A conservación ten que depender exclusivamente dun perfil técnico e nos, de novo, creemos que este é o mellor modelo dun xeito moito máis eficiente e moito máis profesional que o que perseguimos para resolver os problemas da xente e ter a rede de estradas en mellor estado. Señor Benítez, en todo caso, eu sí que quería aclarar algunhas cousas tamén, porque como onte se deu unha rolda de prensa na que nos insultaba o vicepresidente, a presidenta da Deputación, contando absolutas mentiras, eu creo que as veciñas e veciños teñen dereito a coñecer a verdade. A verdade que nesta Deputación sempre se fixeron contratos para a conservación das infraestructuras, como moi ben decía o delegado de Mobilidade, o señor Benítez, pero tamén é certo que esas contratacións que se facían para que empresas privadas desenvolvesen actuacións nas infraestructuras provinciais, logo non se facían en todas as infraestructuras nin en todos os concellos. Empresas privadas facían estes traballos, pero logo ia decidindo o presidente da Deputación donde sí e donde non. Con este contrato que levamos hoxe, como moi ben explicaba o delegado de infraestructuras, se divide o territorio en tres zonas e se vai actuar en todos os concellos. En todos, sin que o decida
nin o delegado, nin o vicepresidente, nin a presidenta. Vai a estar claramente delimitado. Polo tanto, equidade e igualdade en todo o territorio. Tamén se facían obras que se contrataban fora para hacer actuacións en infraestructuras que contemplaban todas as accións a desenvolver e, sin embargo, unha parte desas accións as desenvolvían traballadores do parque de maquinarias cando estaban no contrato e tiña que facelo la empresa. Eu digo en voz alta, como se lle chama eso? Solamente fago a pregunta. E, por último, sorprende, verdad, que é a primeira vez que escoito a unha oposición criticar orzamentos para as infraestructuras da provincia e para que estén en unha espectacular conservación. Chama a atención, é a primeira vez que o escoito. Polo tanto, transparencia, equidade, tratamento igual a todos os concellos en contra do que acontecía hasta que chegou este goberno, donde se facían as contratacións privadas, como saben moi ben todos os que onte deron a rolda de prensa para descalificar a vicepresidente e a presidenta e nunca dixeron nada, e logo non se actuaba en todo o territorio, se actuaba en un sí, en outros non. Esa é a diferencia radical deste novo goberno. Transparencia, equidade, cumprimento da legalidade, que eso é o que ten que facer unha administración pública. Non é algo do que presuma eu, porque é o que hai que facer, é o que dicen as leyes. E, polo tanto, para que quede claro que nin parecidos, nin semellantes, totalmente diferentes, totalmente diferentes. E a xente valorará si mellor ou peor, pero a acción non ten nada que ver, é totalmente diferente. Repito, un lote para a zona norte, un lote para a zona centro, para a zona sur, e os 61 concellos, todos, todos, se contratarán empresas, igual que se contrataba, pero agora para todos os concellos. Esa diferencia é fundamental e radical. Así que sometemos a votación a aprobación do expediente para a contratación mediante procedimento aberto do Servicio de Conservación da Rede Viaria da Deputación de Pontevedra. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda aprobado por 14 votos a favor, 12 en contra e unha abstención. No punto 6, moción do Grupo Provincial Socialista PSDG-PSOE sobre a vaga de lume sofrida na provincia de Pontevedra. Para a súa defensa, ten a palabra o señor Fon. Buenos días a todas y a todos. Decía que gracias, presidenta, y que seguiremos llamando institución provincial. Y a los diputados y diputadas, también diputados y diputadas, porque no somos compañeros de piso. Los pasados 15, 16 y 17 de octubre, Galicia sufrió una vaga de lumes que asoló completamente, una nueva desgracia para el país en su riqueza medioambiental y, sobre todo, en desgracias humanas. Una amplia superficie forestal que afectó a 22 concellos de nuestra provincia, 14 en la zona sur y 8 en la zona norte. Es evidente que la falta de políticas de prevención alimenta este tipo de desastres. La forma de actuar de las administraciones con competencias en este tema no ha estado a la altura de las circunstancias y no existe en Galicia una política de prevención ni eficiente ni con inversiones decididas que apueste por el cuidado y mantenimiento concienciado. Evidentemente, la política de extinción de incendios de la Xunta fue absolutamente errática, con unos bandazos tremendos. Se cifra en 1.000 efectivos, tanto del personal antiincendios como de SEAGA, que estuvieron bailando en el cese de contratos y en volverlos a llamar y, por lo tanto, no se atendieron las advertencias de los expertos que hablaban
de las situaciones climatológicas que se nos avecinaban. Los concellos se vieron sobrepasados, tenemos el testimonio de los alcaldes y claramente hubo una falta de coordinación en los servicios. Por lo tanto, es hora de actuar, es hora de dejarse de excusas, es hora de dejarse de argumentos simplistas, de tramas, terrorismo y otras cuestiones, y es el momento de abordar lo que realmente tenemos que adoptar como medidas. Y en ese sentido, nuestra moción es muy clara, se compone de 6 puntos, el último punto es la simple comunicación, pero ¿qué voy a desglosar? El primer punto es instar a la Xunta de Galicia a que en los próximos 6 meses se adopten las iniciativas legislativas para promover una política forestal que permita una real protección y conservación de los montes y de los bosques. Evidentemente, estas propuestas legislativas tienen que ser consensuadas con ayuntamientos y con diputaciones. La modificación de la Ley de Montes, ante la nueva realidad que se nos avecina y que, como decimos siempre, tanto el cambio climático como la sequía han venido para quedarse. En segundo lugar, instar a la Xunta de Galicia a establecer un protocolo junto a concellos y diputaciones para una mayor coordinación para la atención temprana de los incendios. El 112 no funcionó, no se contestaba y, por lo tanto, tiene que cambiar el sistema. El tercero es instar al Gobierno de España y a la Xunta de Galicia a que se establezcan de manera inmediata, e inmediata es ya, las ayudas necesarias para recuperar tanto la riqueza forestal como también los daños que han sufrido los vecinos y las personas de Galicia. Nosotros nos congratulamos muy gratamente de que nuestra primera propuesta, que era declarar zona afectada gravemente, lo que antes era zona catastrófica, haya sido asumido por el Gobierno central, pero hay que hacerlo ya. Estamos 12 días después. En el caso de Valencia y de Andalucía, con el Pedrisco, se adoptó esta decisión en 3 días. Por lo tanto, no nos sirve a fecha de hoy el argumento del delegado de Gobierno de que se están tramitando las cuestiones cuando lo que hay es que proceder a una declaración. Y, por lo tanto, aquí hay una petición expresa al señor Rajoy en este sentido. También introducimos otros elementos como que se introduzca desde la Xunta de Galicia en el currículum educativo la enseñanza en valores de respeto medioambiental y también que haya proyectos formativos y de concienciación sobre estos temas medioambientales y, desde luego, una petición expresa volviendo al tema de ayudas. Modificación inmediata del decreto de la Xunta en el que se condiciona las ayudas a que se demuestre la intencionalidad de los incendios. Esto es una auténtica vergüenza que lo único que se pretende es discriminar seguro a muchos ciudadanos. Gracias, señor Font. Señor Jácome, tengo usted la palabra. Gracias. Buen día a todas y a todos. A verdade é que é lamentable que no 2017 continuamos reivindicando un plan forestal e unha estructuración real dos espazos forestais. Un plan forestal que continua a incumprirse sistemáticamente pola propia Xunta. Mas para o goberno do noso país non parece facer falta unha política forestal que remate cos lumes. Semella ser todo froito dunha conspiración misteriosa de tramas organizadas que se dedican a queimar Galiza. Tramas que o propio fiscal de Medio Ambiente xa desmentiu. Mas xa hai quen o está a pagar. Miguel, un ecoloxista veciño de Vigo, que xa leva varios días na cadea por queimar, por imprudencia, a súa propia leira, un incendio de 1 hectárea. Aproveitamos para expresar aquí, tal e como xa fixeron numerosas organizacións ecoloxistas, a nosa solidariedade con él e o noso rexeitamento absoluto a súa criminalización. Tamén o está a pagar unha anciana mosense de 75 anos, que por imprudencia, se lle escapou un lume dunha queima, queimou 2 hectáreas. Por desgracia, a cousa é moito máis grave e seria. A nefasta política forestal que temos se suma ao abandono do rural galego. Temos que falar dun modelo de país. Isto non vai de algo illado que ocorre no monte. É modelo de territorio, de infraestructuras, de servicios. Un novo plan forestal é imprescindible, mas isto ten que ir vencellado a manter o noso rural vivo.
E isto só se consigue se o entendemos no seu conxunto, é dicir, fixando servicios públicos que lle permitan a xente asentarse no rural sen que isto signifique ser cidadá de segunda. Podemos seguir sumando negligencias, como por exemplo que o eucalipto ocupe xa máis de 425.000 hectáreas de monte galego, duplicando o previsto no Plan Forestal da Xunta. Non queremos un monte anegado de piñeiros, acacias e eucaliptos en moitos casos abandonados. Precisamos un monte ben xestionado e que xere beneficios sociais e medioambientais en primeiro término e que sexan aproveitables economicamente sempre dende un punto de vista sostible e respetuoso co medioambiente. Non está de máis lembrar a moción contra a praga de eucalipto presentada aquí hai un tempo. Cada grupo que faga unha valoración do que votou. A coalición SON está a favor desta moción, mas entendemos que no punto 1 é imprescindible a presencia de representantes do persoal de extinción contra incendios e organización ecologistas. Proponemos, pois, unha emenda in voce para incluir este acordo, esta emenda, neste punto. Moitas grazas. Gracias, señor Jácome. Señor Mosquera, ten a palabra. Gracias, señora presidenta. Bos días a todos e a todas. Estos dos incendios, os que temos xa algúns anos, pois vimos a súa traxectoria. Por desgracia, o punto de inflexión foi no ano 89, cando por primeira vez se vixe unha politización extrema daquela vaga de lumes, porque estaba un goberno en Galicia que oposición, naquel caso o PP fixe unha campaña tremenda. A partir dai, pois por desgracia, seguimos con esa liña e o certo é que pasou 89, pasaron os 90, pasou 2006 e ora chegou 2017. E o certo é que afrontar os problemas, digamos, con coñecemento, apertura de miras e centrando onde realmente están, pois non se fixo e agardamos, polo menos a nosa atitude, que esta vez sirva, entendemos que sirva para plantexar os problemas nos seus xustos términos e dar solucións abordáveis. O sea, que non suceda que dentro de 6 meses xa nos cansemos todos e outra vez alegría hasta que volva ao próximo vaga de incendios, que é o que fácilmente está a suceder, bueno, pode suceder. Claro que hai que plantexar moi seriamente nesta Diputación. Temos unha liña de prevención, que son os parques forestais, creo que é a única administración deste rango que ten, pero para iso hai que ser realistas, hai que saber con que se xoca. Entón, non, é que os propietarios, mire, non hai ningún sector primario que non este subvencionado, e a rendabilidade do monte é tan baixa que non se pode meter cargas aos... E se queremos os propietarios, e se queremos ter o monte en boas condicións, hai que meter diñeiro público. O resto é imposible, porque se un gana co seu mato 5 e resulta que ten que en 20 anos, e cada ano ten que meter un, está claro que non vai meter. Está claro. Entón, seamos realistas. Plantexemos os problemas como están. En segundo lugar, incendios houbo desde a prehistoria, vai seguir habendo. O que temos que tomar medidas, non para que non haxa ningún incendio, que sea imposible. Se non vexamos California, Grecia, Portugal, Australia, é imposible. Pero tomar medidas para que non teñan esa virulencia nin esa perigosidade. E tomar medidas realistas. Ben, entón, o diagnóstico ten que ser o que ten que ser, porque con botarle a culpa as tramas incendiarias, aos terroristas, a non sei que, bueno, o tempo, a chuvia, bueno, estamos sin buscar ninguna solución. Pero todo que avance, digo, con toda tranquilidade e sin facer, digamos, a ver se damos superado, que sexa unha batalla que, digo, que sabré un 89, parece, despois no 2006 reproduceuse, a ver se logramos sentar as bases para resolver. Temos unha serie de condicións negativas, pero tamén temos unha serie de condicións positivas, con respecto a outras zonas na que hai incendios e moi virulentos. Xa citei antes, non vou a estenderme. Aproveitemos esas condicións positivas que temos. Fagamos un plan forestal realista,
non? E que se poida aplicar realmente. Eu creo que é posible. No ano 2006, no Concello de Pontevedra, traballamos isto moi, moi, moi a fondo e chegamos unhas conclusións, que, bueno, aplicamos e metemos cartos. Cando se queimaren, esta vez non sucedeu, non sucedeu en outros concellos. Bueno, pois creo que debimos entre todos intentar sentar as bases. Obviamente, ora hai que resolver o máis urgente, pero que urgente non nos imposibilite ou non nos deixe de ver, que nos permita ver cara ao futuro, e non que non nos deixe vendidos e a seguinte vaga sexe ainda peor que esta. Por parte desta Casa da Diputación, falamos antes, vamos, a Presidenta Beseu, vamos a fazer todos os esforzos que estén dentro das nosas competencias. Xa estuvemos facendo, repito, cando non había estes incendios, xa estuvemos facendo e seguiremoslo facendo. O que non vamos a entrar a sustituir a outras administracións. Eso non teria ningún sentido. Señor Mosquera. Señor Moldes. Bos días de novo, señora presidenta. Señor Mosquera, desde o noso grupo, pois, nos alegra ese tono cordial, de futuro e demais. Eu creo que ese é un pouco o camiño. Nos presentamos unha enmenda á moción que presenta o Grupo Socialista porque entendemos dúas cousas. Primeiro, o que moitas das cousas que solicitan na propia moción entendemos que esas son cousas que están aprobadas, como esa línea de axudas. A día de hoxe sabemos que o Estado pois vai apoiar con unha línea de axudas, sabemos que a Xunta onte ainda aprobaba no Consello da Xunta, pero que non sabemos aínda máis que o seu compromiso de facer todo o posible é o que vai a facer a Deputación. Logo, nos presentamos unha enmenda a moción que traedes hoxe aquí. Claro que estamos de acordo que tanto o Estado como a Comunidade Europea como a Xunta ten que contribuir, pero entendemos que tamén a Diputación, na medida das súas posibilidades, incluso, nalgúns casos, como indica a lei, aí podríamos entrar en moitos debates, incluso donde se un incendio foi forestal ou foi urbano, logo nos entendemos que tamén ten que haber un apoio por parte da Diputación. Logo, que sucede? Eu creo que o camiño era un pouco o que viña a falar o señor Mosquera. Non é normal que, inda cando os lumes prendían na nosa provincia, por parte da Deputación, en este caso por parte da Presidenta, saldía en rolda de prensa adquirindo un compromiso que, por parte de Diputación, o único compromiso que se adquiría era solicitar e salir día tras día a criticar a Xunta de Galicia para que prestara ese apoio. Eu creo que o camiño ten que ser máis construtivo. Eu creo que a Diputación de Pontevedra, dentro das súas posibilidades, non pode deixar tirados a eses veciños afectados ou a eses alcaldes afectados. Eu creo que é algo que non pido o Partido Popular. Con permiso do compañeiro de Salceda de Caselas, eu llevo a leer unha moción que van a debatir hoxe no pleno presentada polo Grupo Municipal do Partido Socialista, e no punto 9 di instar a Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra a que establezcan unha liña de axudas de emerxencia para colaborar con colectivos afectados, entre eles as comunidades de augas. Isto non di o Partido Popular, senón que é unha moción que presenta o Partido Socialista en Salceda de Caselas, que está, e co permiso do portavoz do Partido Popular de Salceda de Caselas, xa adianto que claro que a van a apoiar, porque aquí hai dúas posibilidades. Ou intentar xogar a ver que rédito político podemos quitar con esta problemática, ou intentar poñernos do lado dos veciños, sobre todo que o urxente nestes momentos, deses veciños afectados. Logo, nesta moción escoitamos que vostedes instan o Estado, instan a Xunta, instan a moitos, pero a día de hoxe non sabemos que é o que vai a facer vostedes. Logo, vostedes son, como di o señor Fon e o señor Regades, son unha institución, o señor Mosquera tamén fala como a nos de casa, me alegro deso, pero para vostedes, para que lle sirva, para que o entendan, vostedes, a institución, aparte de criticar a Xunta, ten que facer algo máis. Hai outras diputacións que apostaron por outro camiño, incluso diputacións gobernadas polo mesmo partido que vostedes. Ningúna diputación xenerou tanto conflito como a Diputación de Pontevedra. Outras apostaron por outro tipo de medidas, incluso no caso da Diputación de Ourense, con medidas xa que están practicando xa na actualidade. No mes pasado non se lle falábamos de que prestaran apoio naqueles concellos que son base dos GES
para axudar a financiar a aportación que facían os concellos. Vostedes se negaron. Noutras diputacións, como por exemplo na Ourense, a propia diputación lle paga íntegramente a eses concellos para que eso que están pagando eles o poden utilizar pois noutro tipo de recursos. Logo, está moi ben instar a todo o mundo, está moi ben criticar a todo o mundo, pero que é o que van facer vostedes? No seu día, aquí, co PAC, foron moitos os concellos donde votaron man para repoñer treidas de auga, canalizacións, depósitos. Logo, a Diputación, aparte de utilizala como plataforma para criticar o Partido Popular, tamén ten unha serie de recursos, tanto humanos como económicos, que poden prestar axuda a eses veciños afectados. Logo, vostedes elixen ou utilizar como plataforma de criticar donde goberna o Partido Popular ou poñer esta institución, como din vostedes, o Partido Socialista, a disposición daqueles veciños e alcaldes afectados. Nos apostamos pola segunda, porque esta institución contribúa a paliar os danos que causou o lume. Logo, desde aquí, invitamos a que aproben esta enmenda e acompañala aos distintos puntos que vostedes traen na moción, que non se alonxa ao que piden os seus compañeros do Grupo Socialista en moitos concellos. Poñei o exemplo de Salceda de Caselas, que piden o mesmo que pedimos nosos aquí. Moitas gracias. Gracias, señor Moldes. Señor Fon, tiene usted la palabra. Sí, señor Moldes, no me hable de réditos políticos, porque si me va a hablar de réditos políticos y me va a reavivar debates como el del GES en el pleno pasado, pues estamos ciertamente mal. Mire, las cosas aprobadas no están aprobadas. No, no está declarada la zona afectada gravemente, no lo está. Hay una intención política trasladada, pero nadie puede pedir hoy una ayuda en base a esa consideración. Por lo tanto, no me diga esto. Y mire, no nos dirigimos a todo el mundo. Cualquiera que le oiga a usted, parece que hacemos una retahíla de dirigirnos a no sé cuántos. Nos dirigimos a los que tienen competencias. Y es verdad que ustedes, en la ley de emergencias, la leen parcialmente, se quedan en una parte que les interesa, pero hay que leer la primera parte de la ley de emergencias. Y es evidente que le corresponde a la Xunta de Galicia y al Gobierno central la habilitación de ayudas, definir una política forestal, y esto es lo que ciertamente corresponde. Por lo tanto, yo creo que deben de sumarse a esta moción, porque ciertamente nos dirigimos a quien corresponde. Y luego, mire, de bulos. A ver, ustedes en propagación de bulos saben mucho. Pero lo que es evidente es que no digan ustedes lo que no dijo la presidenta, porque soy testigo, todos, como todos los diputados, en primera persona, desde que, desde primera hora de la mañana del día 15 de octubre, la presidenta estuvo dirigiendo el operativo que correspondía a esta diputación. Habló no sé cuántas veces con la conselleira de Medio Rural, ofreció toda la colaboración, se puso a disposición de la Xunta de Galicia todos los medios de la diputación, se contrató maquinaria externamente. Por lo tanto, claro, debe de tener usted en relación con esta institución y con lo que representa la presidenta, pues ciertamente un poquito de cuidado en sus afirmaciones. Mire, nosotros, claro, es muy fácil decir, habiliten ustedes, hagan ustedes, pero si ya lo hemos dicho, señor Moldes, si ya lo hemos dicho desde el primer momento en que va a haber una línea de medidas por parte de esta diputación, lo que pasa es que ustedes, claro, cuando se habla de autonomía municipal y cuando se habla de cómo corresponde esa autonomía municipal, ustedes en esa primera lección se quedaron. Claro que deben y saben los compañeros de Salceda y los de toda la provincia, los alcaldes, que va a haber medidas por parte de la Diputación. Se anunciarán por parte de la presidenta y del vicepresidente, irán directamente a lo que realmente se necesita y no se preocupe, que estaremos, como siempre, a la altura de las circunstancias. Gracias. Gracias, señora presidenta. Creo que, supoño que se entendeu o que quixen dicir antes. O sea, si votamos manda a hemeroteca do 2006, ao goberno daquela se chamaron asesinos, que non funcionara nada, por parte do señor Feijó, o actual presidente, pero preferimos pasar deso, preferimos deixalo, porque queremos este país, queremos buscar solucións, non buscar ningunha revancha.
Como tampouco queremos falar de como funcionou o 112, na boa que Feijóo ao final, o Feijóo rematou reconocendo que se descontrolara en algún momento. Desde logo, e falando de números, como 155 funciona tan mal como 112, vamos aviados, ¿eh? Vamos aviados. O lío vai ser absolutamente morrocotudo. Vai ser absolutamente morrocotudo. Pero, repito, volvemos ao mismo. Señores do PP, o que queren é dicir que esta diputación faga o que non fixo a Xunta, o sea, se meta a subvencionar ou a arreglar cousas que non lle corresponden. Non se preocupe, e digo yo antes, digo yo e repito yo, é a única diputación que ten unha liña para o monte, verdad? Vale, é única, ¿eh? Que está metendo cartos para o monte. Vale. Ben, e vamos a dotar as medidas que correspondan, pero dentro das nosas competencias, da nosa ordenación, non indo a rebufo do que, día, que a Xunta cumple que as súas obrigas. Aseguro que o día dos incendios, o día dos incendios, a presidenta, teño whatsapps da presidenta, creo que das 4:23 da madrugada, nin dormir ademais, o sea, fixo o que tiña que facer, non? O fixemos o que tiña que facer, o parque de maquinaria, o xido, igual, fixemos o que tiñamos que facer, vale? Bueno, pois, vamos seguir facendo, pero non me sesgue o debate dicindo que a diputación fai unha liña de axuda, non sabe para que en general. En general, unha liña de axudas en general. Faremos o que teñamos que facer dentro das competencias. E non é ninguna novedade por esta vaga de incendios. É que xa o viñamos facendo. Xa o viñamos facendo. Foro, non me utilicen eso. Nos que podíamos utilizar o mecanismo, por outro lado, moi tentador, da revancha, collerlle o que dixo o señor Feijóo, que já está en activo, que non está retirado, o que dixo daquela, e usalo exactamente o mismo. O operativo foi un desastre, gracias aos veciños, salvouse non sei que, porque se chega a ser polos medios da Xunta daquela, e, bueno, era tal, asesinos que morreu xente pola súa culpa. Non usamos eses términos. Por que? Porque queremos que se busquen solución. Non nos terxiversen, por favor. Obviamente non vamos aceptar esa enmenda, porque vai tan dirixida a que suplamos a Xunta que non é nosa función. Faremos o que teñamos que facer. E xo estamos facendo e vamos a seguir facendo con ese aire constructivo, o sea, de mirar para diante, esquecer todo o de atrás para que non volva a pasar. Gracias, señor Mosquera. Señor Moldes, ten a palabra. Señor Mosquera, nos non pedimos que a nosa enmenda sustituya nada. Nos incluso lle aceptamos que incorporen un punto máis. Nos non queremos que vostedes sustituyan a Xunta ni o Estado. O único que lle pedimos é que, aparte do que vostedes poñen, é que a Diputación tamén colabore. Resulta curioso que o señor Fon, que me parece oportunista, porque eu creo no señor Fon que cree no Estado español, no Estado de Dereito, resulta que lle critica, nun momento especial no noso país, que o Goberno xa non puxo as medidas xa. Pero, sin embargo, vostedes din e justifican, van a hacer. Van a facer, van a facer, van a facer. Como que van a facer? Di, hoxe teñen oportunidade, teñen un pleno, estamos nun pleno, estamos na institución que lle corresponde, díganos o que van a facer. Logo, nos non queremos, como digo vostedes, señor Mosquera, para evitar comprometerse aquí. Nos lle decimos, o Grupo Popular desta Diputación quere que o Estado contribúa con axudas, quere que a Xunta contribúa, e non quere que a Diputación sustituya a ninguén, queremos que se sume. Logo, eu creo que esta enmenda se pode aprobar facilmente ou aumentar un punto máis, como queran vostedes, donde diga que a Diputación tamén vai a botarlle unha man a todos eses. Nos non queremos que vostedes fan o traballo de ninguna institución. E cando vostede se di que non queren votar man a que se di moitas cousas, claro que se di moitas cousas. Se chegou a decir que nas Neves non hubiera ningún conselleiro. Por favor, ás 12 da noite había dous conselleiros no Concello das Neves. Vale. Tamén se dixo que se chamou a todos os alcaldes desde aquí. Pois eu me gustaría, se ao mellor, chamar un alcalde da Cañiza, alcaldesa de Mois, o alcalde de Meis, alcaldesa de Forcarei. Logo, se entramos nese debate de decir, mire, eu sei unha cousa. Eu o que sei é que aquí os únicos culpables son os que prenden lume. O demais se pode debatir moitísimo. Pero se hai un culpable foi o que lle prendeu lume. Porque isto non prendeu solo, lle prenderon. Logo, o culpable, o que queima. Que podemos facer ahora os demais? Ou poñernos nun debate de tú más, tú menos, ou criticar, ou votar unha man. O Grupo Popular quere que a Xunta contribuya? Sí. Quere que o Estado contribuya? Sí. Pero tamén que a Diputación, na medida das súas posibilidades, colabore.
E non sabemos que vostedes van a ter que recapacitar, porque non yo pido PP, sino que os seus propios alcaldes están dicindo, oye, que pasa? Porque non é normal, vostedes o primeiro que fixeron foi autodescartarse. Mire, instamos a Xunta, instamos o Estado e desapareceron. Non sabemos que ahora, coa presión nosa do Grupo Popular e de todos os alcaldes, vostedes van a recuar e van a ter que quitar líneas de axuda, porque non pode ser que todas as institucións se impliquen e vostedes deixen tirados os veciños afectados. Logo se teñen unha oportunidade de demostrarlo con feitos, aumenten un punto máis, incluso nos sirve o que presenta o Grupo Socialista de Salceda de Caselas. Fíjase, nos sirve este. Nos non queremos que sustituyan a Xunta, queremos que vostedes contribúan tamén a colaborar cos veciños afectados. Rematou o seu tempo. Señor Mosquera, xa non ten tempo. Porque para pechar, é o grupo propoñente, o sinto, pero eu teño que cumprir con a norma. O sinto, señor Mosquera. Señor, pero eu fago cumplir o reglamento. Señor Font, ten a palabra para pechar. Señor Moldes, usted se ha perdido en la cronología de esto. Usted cuando pregunta si la diputación va a estar ahí, si ya lo dijimos el primer día. Pero además, fíjese, no, tranquilo, fíjese con una particularidad, de que fuimos nosotros desde la diputación, la presidenta y el vicepresidente, los que dijeron que iba a haber una línea en relación con este tema. Pero también algo muy importante, los que marcamos antes, en cuanto a petición de la reunión de la delegación de gobierno, que había que declarar zona afectada gravemente, porque ustedes seguro que no lo tenían previsto. Por lo tanto, no nos venga a dar lecciones. Lo que no se puede venir aquí es a jugar partidistamente, habiendo dicho que va a haber una línea por parte de la diputación, y escandalizarse como si parece que no la fuera a haber. No, mire, señor Moldes, olvídese de verdad porque la va a ver, se va a presentar, la saben los alcaldes. Y mire, en temas tan serios no andemos jugando con si se cogen llamadas o no se cogen llamadas. La presidenta estuvo en todo momento al teléfono en contacto con la consellera de Medio Rural. No puede poner ninguna objeción al grado de colaboración nuestro, porque yo también estaba con la presidenta a las 5:30 de la mañana. Entonces, bueno, no juguemos con estas cuestiones. Y mire, aquí lo que hay de fondo es simplemente lo que hace esta diputación, lo que va a hacer y a quién corresponden las competencias. Y yo sé que usted está en el subterfugio del debate de las competencias y corresponde a Xunta y a Gobierno de España. Porque cuando esta diputación, en el 2016, colaboró en parques forestales, hubo que pedir autorización a la Xunta de Galicia, a la Consellería de Medio Rural, y nos contesta la Consellería de Medio Rural, que es el organismo competente para la gestión de las ayudas forestales. Esto lo firma una persona de la que se están acordando mucho los ciudadanos, que es Tomás Fernández Couto. Gracias. Acepta, hay dos enmiendas, una del Grupo SON y otra del Partido Popular. ¿Acepta usted? Pues sometemos a votación la moción, incluyendo a proposta que facía o señor Jácome, mantendo o resto da moción tal e como se tiña presentados. ¿Votos a favor da moción? Votos en contra. Queda aprobada por 15 votos a favor e 12 en contra. Pasamos ao seguinte punto da orden do día. Moción do Grupo Provincial do Partido Popular para apoiar e respaldar as forzas e corpos de seguridade do Estado como garantes do Estado de Dereito. Muchas gracias, presidenta. Hoy, desde el Grupo Provincial del Partido Popular, traemos aquí lo que para nosotros es una moción de extraordinaria importancia. Una moción de extraordinaria importancia, probablemente de las más importantes que podemos traer a este pleno de la Diputación Provincial, por, en primer lugar, a quién afecta, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y también teniendo en cuenta la situación que está viviendo en nuestro país en los últimos meses. Sin duda,
En estos últimos meses estamos sufriendo como país probablemente el mayor desafío al que nos enfrentamos de toda la historia de nuestra democracia. La democracia que va a cumplir ahora 40 años y que se enfrenta a una situación absolutamente inédita. Es el momento, por tanto, ante esas situaciones extraordinarias y de ataque a nuestras normas de convivencia y a nuestro marco constitucional, de que todos los demócratas, sin duda, estemos unidos en defensa de esa democracia, en defensa de los valores de convivencia que nos hemos dado todos los españoles con la Constitución de 1978 y que estemos del lado de la legalidad. Por lo tanto, es una cuestión en la que no caben medias tintas, no caben declaraciones que no sean para pronunciarse contundentemente para apoyar la legalidad, el imperio de la ley en nuestro país, porque al fin y al cabo es el imperio de la ley el que nos garantiza la democracia y nos garantiza nuestro Estado de Derecho. Ahí es fundamental y ha sido fundamental la posición de todos los demócratas, de todos los demócratas y también de aquellos que están para defender nuestra democracia y nuestra ley, que son los tribunales de justicia. Y también hay que hacer especial hincapié en la participación, y por eso llevamos esta moción aquí, de quienes están para garantizar ese Estado democrático, de quienes están para garantizar ese Estado de Derecho y que se cumpla sin ninguna duda la ley. Y aquí queremos hacer, y por eso traemos esta moción, insisto, una especial referencia a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que han sido sin duda los auténticos garantes de nuestro Estado de Derecho. Por eso queremos llevar esta moción, para que desde el Pleno de la Diputación, porque las palabras se las lleva el viento, pero las administraciones y los plenos donde están representados todos los ciudadanos y en este caso todos los pontevedreses, tienen que actuar y tienen que tomar decisiones y acuerdos como el que hoy proponemos, de apoyo sin duda, sin fisuras, a nuestras Policía Nacional y nuestra Guardia Civil. Por eso, además, quiero hacer especial referencia a lo que proponemos en esta moción, porque yo creo que merece recordar punto a punto lo que creemos que es necesario en este momento apoyar. En primer lugar, demostrar el apoyo del Pleno de la Corporación Provincial incondicional a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. En segundo lugar, la condena de esta Diputación al acoso sistemático al que los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han sido sometidos y están siendo sometidos mediante actos violentos, independientemente de la ideología en la que se amparen, y cualquier otro tipo de acción o declaración que justifique, ampare o minusvalore dichos actos, que desde luego para nosotros son injustificables, rechazando toda conducta antidemocrática que atente contra la convivencia en paz y libertad que tenemos que tener todos los españoles en cualquier lugar de nuestro país. También utilizar con determinación y firmeza y desde la proporcionalidad y oportunidad todos los mecanismos que en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés de España le atribuyen la Constitución y las leyes. Y, en cuarto lugar, actuar con las herramientas del Estado de Derecho contra las iniciativas que pretendan, desde la ilegalidad y contra la voluntad democrática del conjunto del pueblo español, conculcar nuestro marco constitucional y la unidad de España. Yo creo que esta propuesta es la que debemos de apoyar todos los demócratas. Este respaldo a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado debemos de apoyarlo todos los demócratas, y especialmente en el día de hoy, en el día en el que se está debatiendo en el Senado de España la aplicación de un artículo que va a permitir devolverle a los catalanes su autonomía y devolverle la libertad que algunos, increíblemente desde puestos públicos y como representantes públicos que deben de hacer valer la ley, están actuando en sentido completamente contrario. Es el momento de devolverle la legalidad a los catalanes, aplicando el artículo 155 de la Constitución, y es el momento de dar las gracias y de reconocer la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Luego muchas gracias. Puede volver a intervir. Señor Jácome, tengo usted la palabra. Bo día a todas outra vez. Moitas veces nos expresamos que ignoramos a exposición de motivos dunha moción e poñemos a nosa atención só nos acordos. E desta volta imos facelo tamén.
Non hai nesta moción ningún só acordo que non sexa un ataque político cara a posicións diferentes ás do Partido Popular. Opcións que ben sexan independentistas ou simplemente pro referendo son perfectamente legais, de momento, aínda que ás veces, escoitando a representantes do Partido Popular ou de Ciudadanos, poden nos entrar dúbidas de se o seguirán sendo, se continúa a deriva autoritaria do Estado español. No punto 1, meten vostedes apoio incondicional á soberanía nacional. O que vostedes chaman soberanía nacional é, en realidade, soberanía do Estado. E o Estado é unha construcción política, como calquer Estado do mundo. As construccións políticas nin son sagradas, nin son eternas, nin son indiscutibles. Unha construcción política pode ser perfectamente enmendada políticamente e nós pretendemos enmendar políticamente esa construcción. No punto 2, meten recitar conductas antidemocráticas que traten de socaver os fundamentos da nosa democracia. Nada pode haber máis antidemocrático que prohibir o voto. Xa, o de fundamentos de democracia, que o diga o mesmo partido que ás veces vende a soberanía do Estado, a Angela Merkel é para botar cohetes. No 3, piden apoio a mecanismos en defensa da soberanía. É dicir, piden apoio a aplicación do artigo 155 en Cataluña. Unha lástima que non defenderan a soberanía cando reformaron o artigo 135. Vostedes son patriotas cos cataláns e venden rapidamente a patria coa Unión Europea. Xa no 4, repetíndose, volven a falar de actuar coas ferramentas do Estado de Dereito, contra quen actúe contra a unidade de España. Esas ferramentas, para vostedes, son disolver o goberno escollido polas catalás, controlar medios de comunicación e encarcerar a presidentes de organizacións civís e legais, como Òmnium ou a Asamblea Nacional Catalana. Dende aquí, toda a nosa solidaridade cos Jordis, presas políticas do Estado español. Esta moción non pide apoiar as forzas de seguridade do Estado. Esta moción pide que apoiemos a deriva autoritaria do goberno do Partido Popular. Calquera forza política que apoie a declaración do artigo 155 está apoiando a deriva recentralizadora e autoritaria que está sedando no Estado español, da man do Partido Popular e de calquer forza política que o apoie. Moitas grazas. Señor Jácome. Señor Mosquera, ten vostede a palabra. Grazas, señora presidenta. Ben, vamos intentar ater os términos da moción, porque os debates de política xeral non creo que non teñen moito sentido. Neste foro, en todo caso, hai outros. Pero, aténdonos aos términos exactos da moción, o cinismo do Partido Popular é absolutamente espectacular. Antes, o que iría dicir é que nos incendios de 2006 esta diputación puxo 0 euros para nada. Ahora venenme pedir. Resulta que o zapatostio que hai montado en Cataluña creo que ten unha orixe clara, que foi que o Partido Popular se dedicou a recoller sinaturas e a tumbar algo que estaba votado legalmente e correctamente informado por todos os xuristas do Congreso, das Cortes e do Parlamento. Creo que ven daí a orixe. Creo. Alguna reflexión terían que facer sobre eso. Entón, agora, nos collemos a bandeira rojigualda, poñemos polo lombo ou polo que sea, non sei se de fabricación china ou non, pero vamos, moi total, e de repente, pois, non hubo ningún erro, verdad? Non hubo ningún, verdad? Pero claro, miren ustedes, nos aquí tuvemos varias veces co señor Louzán de presidente, e agora de presidente, pois a un público, ademais, encrespado, e non se nos ocorreu coller e dicir: bótenos das sillas. Por que? Porque íamos montar un follón bastante peor co que se trataba de subsanar. Sería un erro por nosa parte. Se chegamos a facer o que non vale despois é coller e dicir: ui, me reúno a bandera, que buenos son estos polis, que non, despois de montar un zapatostio por responsabilidade nosa que yo mandamos. Vale, vale. E ustedes mandan, a parte xa da caricatura do piolín, que vamos a deixala, verdad? Ustedes mandan a facer algo que era imposible de facer. É simbólicamente terrible. Era imposible técnicamente, en términos policiais, era imposible, verdad? Pola xente que había concentrada nas mesas. Era técnicamente imposible. É simbólicamente terrible, que son porras contra urnas. Levando a policía a arrastrar, a meterse
ustedes dixeron, non vai haber urnas, o traballo da policía vai ser facilísimo, aparecerán urnas por todos lados, como se naceran, ¿verdad? Non tuveron capacidade para evitalo, pero a policía mandaron a eso. Tan é así que reconoceron o erro, e unha da tarde dixeronlle que mandaronlle, dixeronlle que non seguiran. Reconoceron o erro ustedes mismos. Ben, eso mandouno a estrutura do Partido Popular nas administracións. Non foron os policías por eles porque pareceraban a facer o que fixeran. Vale? Pois antes de presentar unha moción deste tipo, empecen dicindo, non equivocámonos, como dixo o delegado a medias en Cataluña, desautorizaron, equivocámonos, víamos unha actuación desafortunada que vai en contra de imaxen da policía. Perdón. E se cadran unhas cuantas dimisións. Tían que empezar por aí. E despois dicir, agora defendemos a policía, pero non. Meten a policía en un erro demais. Claro, porque despois ten consecuencias. E non ten consecuencias só para a policía nacional ou para a Guardia Civil. Ti mandas unha policía local a montar un follón desafortunado e a imaxen cae e teñen bastantes problemas de presión. Mis mormosos tuveron que envainala 2011 despois de facer, cando lle mandaron facer, as barbaridades que fixeron. E tuveron que cambiar de imaxen porque los abuchaban. Non é exclusivo de ninguén, sempre sucede o mismo. En este caso, cando empezaron a ver os problemas nos hotéis e demais? Despois das actuacións, non antes. Non antes. E agora veñen a dicir, non recoñezo un erro tremendo de xestión, absolutamente disparatado, sen saber onde se estaba, e en corrección absoluta, por quen lle mandou dúas órdenes, que despois tuvo que ratificálas, a unha da tarde, e agora en vez de reconocer o erro, no colmo de cinismo, din, poñémonos a bandeira, verdad? Todo o lombo aí, e defendemos a morte, tal. Non, mire, defender a morte é equiparar o salariamento, o que sea, e defenderos a morte é non metelos a facer cousas que van ir radicalmente en contra da súa imaxen e do seu funcionamento. Eso defendelos a morte, non collar a bandeira. Entón, obviamente, nos vamos a votar en contra. Vamos a votar en contra. Non queremos entrar noutra discusión que teria bastantes problemas. Ustedes meteronse nun follón morrocotudo cando se tumbaron o estatut, que foi o PP directamente vía constitucional, e agora meteronse nun follón de imaxen da policía morrocotudo por erros das órdenes que lle deron. Rematou o seu tempo, señor Mosquera. Gracias. Señor Fon. Gracias, presidenta, de nuevo. En primer lugar, una afirmación categórica. Este grupo provincial apoya a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lamentamos que bajo esa apariencia de querer mostrar ese apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que para nosotros es absolutamente incuestionable, se plantee una moción en la que se acaba haciendo un debate político. El que quiera debatir políticamente sobre el artículo 155, que no se menciona en esta moción, que presente una moción como el otro día fue presentada en el Ayuntamiento de Vigo. Por lo tanto, nosotros, insisto, y lo diré varias veces, categóricamente, son cinco minutos, presidenta. Categóricamente, no lo consigo. Un segundo, señor Fon. Póngame cuatro. Llevo a dar cinco, pero yo voy a quitar un, Lo repetiré en varias ocasiones. Apoyamos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero, diputados y diputadas del Partido Popular, no es esta la forma de hacer las cosas. Son tiempos de absoluta mesura. Son tiempos de altura de miras. Y son tiempos, sobre todo, de buscar consensos. Hay que dejarse de otros debates. Hay que dejar a un lado la utilización política, porque es verdad que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son el garante de las normas y del Estado de Derecho, sin lugar a dudas. Y nosotros, desde luego, no solo no somos sospechosos, sino que diría que desde la lealtad y desde la legalidad somos el mayor garante de que esto lo hemos ejercitado desde que la democracia volvió a nuestro país. Pero dicho esto, claro, las cuestiones son muchas más en relación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A mí me sorprende que lo que sería un apoyo que consumiría dos líneas en un documento se convierta en cuatro puntos. Y me parece relativamente
sospechoso y relativamente inédito el que no se hablen de otras cuestiones que también nos preocupan en relación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Porque a nosotros nos trasladan y nos preocupan la situación de los cuarteles de la Guardia Civil, instalaciones en muchos casos absolutamente tercermundistas. Nos preocupa la ausencia de inversiones en comisaría. Nos preocupa la ausencia de inversión de material necesario para que esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las que tanto declaramos que apoyamos, puedan realizar su trabajo en condiciones de seguridad y en condiciones de integridad para los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No seré yo quien utilice esto, pero es evidente que hay reivindicaciones que se deben de cumplir. Es evidente que los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen que tener chalecos, tienen que tener unas percepciones económicas dignas y también, y eso es apoyarles, hay que cubrir todas las vacantes para que las plantillas estén ajustadas a lo que realmente necesitan. Por eso nosotros presentamos una moción de adición, de esas cosas de las que no se hablan y que se podían haber consumido en un único punto de esta moción. Y de verdad finalizo recomendando mesura y hago un llamamiento a que haya esa altura de miras que decía anteriormente. Aquí no se trata de patrimonializar, porque le diré al Partido Popular que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son de todos. Son de todos. Y ustedes, lamentablemente, en su actuación política, extienden ese manto de patrimonialización absolutamente a todo. Y nosotros a eso nos negamos. Y no le vamos a entrar en ese juego. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son de todos, no son de ningún partido político. Y por eso, precisamente, nosotros, como esta moción ciertamente tiene algo de trampa, y me lo van a permitir, nosotros no vamos a negar obviedades legales que aquí se ponen. No vamos a negar obviedades de apoyo que nosotros siempre hemos hecho siempre. Y por eso vamos a apoyar esta moción, pero pedimos encarecidamente que se acepten esas dos adiciones que nosotros planteamos. Y yo, señoras y señores diputados del Partido Popular, les pido sentidiño. Las cosas están muy difíciles y deben demostrar sentidiño, que a veces parece que no lo hay. Gracias. ¿Por qué se ponen ustedes siempre tan nerviosos? Mire, mire, eu estou aquí na presidencia. Si non me piden a palabra, si non pulsan, eu non sei si pediron a palabra. E non tiñan pulsado. Por eso ia someter a votación. Porque si non pulsan, non hai máis palabras. Tranquilo, tranquilo. Pero a ver, señor Molde, tranquilo. Aparte, vostede non é o voceiro. É a señora Muñoz. Agora me acaba de pedir, eu lle vou a dar a palabra a señora Muñoz, que lle corresponde, ademais. Tranquilo. Muchas gracias, presidenta. La verdad que hay que ver que, una vez más, lo que escuchamos en este pleno de algunos de los intervinientes hoy del Gobierno provincial, muestran una vez más que dime de qué presumes y te diré de lo que careces, porque este grupo provincial, el del Partido Popular, no quería hacer absolutamente ninguna polémica de esta moción. Esta moción es única y exclusivamente para apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y es muy fácil, o se apoya a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o no se las apoya. Hay que decirlo claramente, sin titubeos y sin miedos. Lo que es evidente es que hay una clara división de este bipartito.
y que hay unos que opinan una cosa y otros que opinan otra, pero que lo hacen con la boca pequeña, no vaya a ser que se note mucho que están en las antípodas de ese pensamiento. Mire, le diría en primer lugar al responsable, al representante de SON, que no, que el Partido Popular, completamente de acuerdo a favor y la tolerancia de, y un Estado de Derecho y de escuchar que cada uno opine lo que quiera. La diferencia entre ustedes y nosotros, señor Jácome, es que nosotros respetamos la ley y que creemos que hay que cumplir la ley. Y ustedes quieren saltarse la ley cuando la ley no dice lo que quieren que diga. Y esa es la gran diferencia entre ustedes y nosotros, que ustedes respaldan a los que incumplen la ley y nosotros hacemos que la ley se cumpla porque la ley es de todos los ciudadanos. Señor Mosquera, sinceramente, es lamentable escuchar su intervención. Es lamentable que usted critique aquí a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que lo único que hicieron fue cumplir un mandato de los tribunales de justicia. Eso es lo que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y eso es lo que garantiza nuestro Estado de Derecho. Y escucharle usted aquí decir y justificar que se atente contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que se quemen coches de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, que se acose a los agentes que están destinados a defender nuestro Estado de Derecho, insisto, sinceramente es lamentable y ya sabemos qué posición está teniendo el Bloque Nacionalista Galego en este punto. Y sinceramente, señor Font, aquí el único que ha generado polémica son ustedes. Nosotros queremos una moción en positivo y ustedes lo que quieren es derivarlo hacia otra cosa. Porque no se atreven a decir que están de acuerdo o qué les pasa. Es que no les deja el bloque decir que están de acuerdo. Es que van a defraudar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado poniendo peros o poniendo enmiendas que nada tienen que ver con lo que aquí hemos traído a debatir y a aprobar. ¿Apoyan ustedes a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o no los apoyan? Es que es muy sencillo, señor Font. No venga usted, como siempre, hablando de otras cosas. Por cierto, curioso hablar de vacantes cuando aquí en el Concello de Vigo no se cubre una vacante de la policía local. Muy curioso escucharle en determinadas afirmaciones. Yo creo que la moción está clara, la moción de apoyo está clara y quien tenga claras las ideas que las diga. Terminó su tiempo, señora. Tristísimo. Señor Mosquera, ten vostede a palabra. Grazas, señora presidenta. Está claro pola intervención que non ten nada que ver, pero nada, ese apoio ou non apoio as forzas de seguridade, senón todo o contrario. O sea, é un debate, ademais. Nos términos, señora Muñoz, tan desafortunados que nos pasaba pola cabeza aquí é unidade de destino universal. Sin blancos, nin grises, o sea, blanco nítido e todo está permitido, ainda que se voten borróns ou negro. Podo dicir que a increpación que nos fai a moito orgullo, a moitísimo orgullo e satisfacción. Ora, tamén nos empeza a entrar certo medo se vamos ter que ir defendendo certos postulados democráticos de tolerancia e demais que con esas intervencións francamente están en risco. E claro, tanto unidade de destino universal como que non é claro que somos dúas forzas políticas e temos postulados distintos e o que sexa. Está claro, nunca temos, creo que isto afecta moitísimo a xestión do día a día, extraordinario, vamos, unha cousa, a partir da hora o goberno xa non vai a funcionar nunca, por certo, non é a primeira ni a segunda vez que votamos distintos, se se esqueceu, revisen as actas, non? E o que escapou é dicir, donde está a responsabilidade? O sea, donde está a cadea desde os xueces hasta os axentes? Non hai ninguén, non hai ningún cargo do PP que tuvera algo que ver aí? Ningún. O delegado, gobernos, o delegado, non houve ningún. Ningún, exactamente ningún. Claro, equivocaronse, reconoceron no mesmo día, repito, por se acaso, o mesmo día se equivocaron. Que pasa, a partir dunha da tarde xa non cumplían as órdenes dos xueces? E deixaron de intentar desaloxar mesas, a ver como foi. Como foi? Meteron a pata esta empuñadura, recoñezo, e non nos usan de cabeza de turco, non nos meten a dicir ca bandeira, ademais, esa é unha simplificación francamente perigosa, moi, moi perigosa, que creo que non se debía utilizar. Ustedes provocaron o problema de orixe e máis
no momento, no orixe, tumbándose un estatuto votado, e agora mandando a actuar as forzas de seguridade dunha maneira, repito, inútil e inoportuna e con unhas consecuencias, digamos, de imaxen absolutamente negativas. Gracias, señor Mosquera. Señor Fon, tenga palabra. No tenía previsto intervenir, señora Muñoz, pero en función de lo que ha dicho, mire, yo le recomiendo mesura porque es lo que creo que se necesita en este país ahora. Y ustedes a lo único que se dedican es a coger la lata de gasolina para incendiar un debate. Mire, yo no he escapado del debate que ustedes hicieron. Usted terminó hablando del artículo 155 y yo no he venido aquí a debatir sobre el artículo 155. Si alguien ha hecho una utilización política de este apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es usted. Y mire, no le consiento lecciones de lealtad constitucional. No le consiento lecciones de que me diga que yo no me atrevo a expresar mi apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque aunque solo sea por edad, primero por edad, llevo más tiempo respetando la Constitución y trabajando democráticamente que por usted. Y usted pertenece a un partido político que en su origen no creía en la Constitución. Por lo tanto, lecciones ninguna, ninguna. He repetido claramente que este grupo apoya a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero también le afirmo categóricamente que cualquiera que lea esta moción se da cuenta, y usted ha caído en su propia trampa, de que el debate era otro totalmente diferente. Y ahí sí que no entro, porque usted lo que tiene que posicionarse, si verdaderamente quisiera que de aquí saliera un apoyo leal a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decirme si va a aceptar nuestra moción de enmienda o no. Porque además, mire, lo que dije no lo dice el señor Fon, al que usted tiene absolutamente demonizado. También lo dice un sindicato de policía, la Unión Federal de Policía, que en este texto viene a decir, está muy bien que nos apoyen, pero déjense de palmaditas, vean el tema salarial y concluye ni más ni menos con una frase muy significativa: señor ministro Zoido, póngase las pilas. Esto, dentro de lo que es el respeto a la democracia en todos, también hay que tenerles en cuenta. Y esta diputación, y ahora sí lo voy a hacer, y no lo habíamos hecho nunca, esta diputación y este gobierno colabora con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en temas que no nos competen, como es la ayuda a la reparación de las casas cuartel de Pontevedra y Cambados. Por lo tanto, a nosotros, como Gobierno, lecciones ninguna. Gobernamos dos partidos políticos con las diferencias que tengamos, pero muy leales a la hora de gobernar para toda la provincia. Y si usted fuera leal con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, debería de medir muy mucho, señora Muñoz, lo que dice. Gracias, señor Fon. Para finalizar el debate, ten dos minutos, señora Muñoz. Muchas gracias, señora presidenta. Lamentablemente, señor Fon, ya estoy muy acostumbrada a su estilo amenazante, esa forma que tiene usted de hablar, que parece que amenaza cuando contesta. Y es que yo comprendo que usted esté en este momento preocupado, porque realmente están dando una imagen que les gustaría no tener que estar dando, porque están intentando irse por las ramas, presentar mociones para irse por las ramas una vez más, hablando de la Xunta, del Gobierno de España, todo menos hablar de lo que ponemos aquí encima de la mesa. Estamos en la Diputación Provincial de Pontevedra. Creemos que es fundamental que no solamente se hable, las palabras se las lleva el viento, que hay un apoyo, sin duda, sin ningún lugar a dudas, a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Exactamente eso es lo que pretendemos con esta moción. Y, por cierto, no sé si habrá enterado usted. Si no se ha enterado, pues le informo yo que desde el Parlamento de España, con la iniciativa del Partido Popular, se ha aprobado la equiparación de los sueldos del Guardia Civil y de la Policía Nacional con los de las policías autonómicas. Eso sí que es apoyar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional también con hechos. Pero no solamente con hechos concretos, hay que apoyarla desde las instituciones y sin ningún género de dudas. Nosotros no tenemos ninguna duda, no ponemos ningún pero, no tenemos ninguna fisura. Sabemos que han hecho lo que tenían que hacer, sabemos que han defendido nuestro Estado de Derecho, sabemos que lo único que han hecho es responder
a las acusaciones y, desde luego, a las continuas amenazas que están sufriendo en este momento en Cataluña, y creemos que debemos de apoyarlos entre todos. Es evidente que ustedes lo hacen, pero con la boca pequeña, porque el Bloque Nacionalista Galego no les ha dejado, igual que no les ha dejado permitir que intervinieran en este pleno sin tanto apoyan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Mire, nosotros estamos orgullosos de nuestra Guardia Civil y de nuestra Policía Nacional, y les vamos a defender y vamos a querer apoyarles siempre, sin fisuras, sin dudas. Finalizó o seu tempo. Quero pedirlle disculpas aos representantes das forzas e corpos de seguridade do Estado que están hoxe aquí neste pleno. Quero pedirlles disculpas porque esta moción presentada polo Partido Popular pois derivou nun debate que non se correspondía. O señor Fon, que foi o voceiro do Grupo Socialista, sinalou con toda claridade que imos a votar a favor desta moción porque nos defendemos o Estado de Dereito e as institucións que o teñen que garantir. Non o facemos con palabrería, o facemos con feitos. Dende 1978, os máximos garantes do Estado de Dereito, pero certamente lles quero pedir perdón porque hoxe eu me sinto triste. Me sinto moi triste. Me sinto avergonzada de que un grupo político que goberna no Estado de España, o Partido Popular, en lugar de facer un debate centrado en agradecer aos corpos e forzas do Estado a súa laboura e tamén recoñecer que seguramente quen tiña que dar as ordes non deu as adecuadas, seguramente, e aplaudiles e recordar e recoñecer todo o que aportan a nosa sociedade, pretendía exclusivamente e, ademais, o fixeron tan burdamente que o único que perseguían era intentar demostrar que o Partido Socialista de Galicia e o Bloque Nacionalista Galego non ían a votar o mesmo. Foi tan burdo que hasta na intervención se fixo. Eu estou moi triste, porque no noso país está acaecendo algo moi complicado, moi complexo, que precisa de altura de miras, que precisa de demócratas, que precisa de xente que non chille, que non levante a voz, que non pretenda usar os corpos e forzas de seguridade do Estado. E miren, eu escoitando hoxe o debate, me viña á mente un verso dun poeta que o vou a decir en castelán porque foi así como o escribiu. Españolito que vienes al mundo te guarde Dios, una de las dos Españas te ha de helar el corazón. A mí desde luego hoy soy uno de esos españolitos al que la portavoz del Partido Popular le ha helado el corazón, porque esto no es forma de defender a los cuerpos, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Voy a leer la moción que proponía el señor Santos Héctor Rodríguez, voceiro e deputado do Grupo Provincial Socialista, para preguntarlle ao Partido Popular se acepta ou non. A proposta de engádega que presenta o Grupo Socialista di así: 1. Instar o Goberno de España e a Xunta de Galicia a que nos próximos orzamentos do ano 2018 contemplese dotación económica suficiente que permita rehabilitación, ampliación e nova construcción das edificacións para uso das forzas e corpos de seguridade na provincia de Pontevedra, garantíndose así espacios dignos para a súa actuación e atención á cidadanía, así como tamén partidas orzamentarias suficientes para a dotación de todo o material instrumental necesario para que a Garda Civil e Policía poidan prestar os seus servicios con todas as garantías e sen riscos para a súa seguridade. 2. Instar o Goberno de España e a Xunta de Galicia a que, a través da oferta de emprego público, cubra todas as vacantes existentes nos persoal das forzas e corpos de seguridade na provincia de Pontevedra, así como no resto de España, para garantir a seguridade no noso país.
¿Aceptan esta enmienda? Nosotros creemos que esto es para desviar la atención. Si lo presentan en una moción, lo aprobaremos y sin duda. Non aceptan a enmenda. Non aceptando a enmenda por parte do grupo proponente, sometemos a votación a moción nos seus xustos termos, quedando claro que reixeitan estes dos puntos de engádega que supoñen apoio aos corpos e forzas de seguridade do Estado. Votos a favor da moción do Grupo Popular. Votos en contra. Queda aprobada por 22 votos a favor, 4 e 5 en contra. Que se solicita limitar a contratación de asistencias técnicas que desplacen os funcionarios da Deputación. Sí, como xa falábamos a mañán nun dos primeiros puntos, coa chegada a esta casa, a nova Deputación, dun novo equipo de goberno, hai dous feitos que son moi reales e moi obxectivos. Por un lado, nos encontramos cun novo equipo de goberno que anunciaba moitísimos cambios, anunciaba que coa nova entrada dun novo equipo de goberno todo o que se iba a facer nesta casa sería transparente, respetuoso e público, e por outro lado, nos atopamos cos feitos reais. Os feitos reais é que cada vez son máis as contratacións privadas que facemos, cada vez máis son as asistencias técnicas externas que se están facendo e, sobre todo, o que cada vez nos encontramos máis é que os funcionarios desta casa cada vez son máis desprestixiados e menos utilizados. Logo, nos desde aquí, desde o Grupo Provincial, desde o Partido Popular, invitamos a este novo equipo de goberno que dunha vez por todas aproveiten o gran equipo humano que temos nesta casa, nesta institución, para poder levar a cabo un mellor traballo e un mellor aproveitamento dos recursos. Non é normal que cada vez máis, desde o novo equipo de goberno, as contratacións de asistencias técnicas para facer informes a medida, incluso para contradecir ou sustituir incluso os propios informes dos funcionarios, sea unha ferramenta habitual. Logo, desde o Grupo Popular, o que estamos vendo é que, unha vez máis, este novo bipartito nesta Diputación, aquelo que presumía e sempre fai bandeira do público de que hai que apoiar os funcionarios, cando tenga oportunidade de mostrálo, non leva a cabo. Logo, son moitas as asistencias técnicas que se están levando a cabo, son moi pouco, podíamoslo ver no presuposto de 2016, que executaban únicamente un 50% deste presuposto e despois realizaban ata 3 modificacións, e están utilizando na súa práctica habitual o feito de contratar asistencias técnicas. Nos non criticamos o feito de se contraten asistencias técnicas cando sean necesarias, pero o que sí criticamos é que cada vez máis se sustitúan a labor dos funcionarios ou cando os funcionarios non teñan carga de traballo, sexan vostedes que emboten man desas asistencias técnicas. Logo, eu creo que desde a súa chegada, hoxe o demostramos unha vez máis, apostan por privatizar esta institución, apostan por evitar carga de traballo nos funcionarios e apostan cada vez máis, e aí están as cifras obxectivas, en asistencias técnicas e, sobre todo, en suplantar a labor dos propios funcionarios. Nos desde aquí lle facemos un chamamento para que recuperen a confianza nos traballadores desta casa, para que volvan a levar carga de traballo para eses traballadores e, sobre todo, para que sexan respetados como se merecen todos os traballadores que temos nesta casa. Logo, desde o Grupo Popular, lle pedimos que reflexionen, lle pedimos
que lean claramente o que lle estamos pedindo, nos non lle estamos negando a que, cando se xa necesario, contraten asistencias técnicas, pero que si lle pedimos é que respeten os límites establecidos e, sobre todo, que non se utilicen para sustituir a labor dos propios funcionarios. Moitas gracias. Gracias, señor Moldes. Bueno, tócame... pero por orden tocan, perdón, tócame a min. Como di outro, non sei de que está falando. Claro. Dodes quere sacar, supoño que na réplica un informe dicindo que hai non sei quen dixo, non sei que, poñelle nomes e apelidos, que hai algún funcionario que este a disgusto. Pois diga, calé. O sea, si se contratan asistencias técnicas para redacción de servicios, o que sea máis poder o funcionario que está controlando a asistencia técnica. A asistencia técnica non vai a ningún lado, senón tal. Por certo, práctica que ten, por exemplo, a Xunta ou o Ministerio de Fomento, que están aquí ao lado, vai a mirar e verá con todos os proxectos encargados fora. Todos, absolutamente todos. E os funcionarios ten máis poder, porque collen e controlan o que ven e demais. Non sei se está falando da resolución do Tribunal Administrativo Central en materia de contratación, que suspendeu un trámite, vamos, suspendeu unha adxudicación dun convenio marco, e todos houve que tirar asistencias técnicas parciales, pero foi por culpa deso. Non sei de que está falando. Supoño que sacará agora, como fai sempre, unha cousa mal interpretada dun informe de non sei que dixo, para liala hasta esta nación, porque non se ve aquí que haxa. En todo caso, mire, vamos a utilizar todos os instrumentos que están na nosa man para que isto funcione o mellor posible. E hai unha cousa, non pode funcionar sin os funcionarios que teñen cada vez máis poder, e alegrome, porque están capacitados e o farán. Ora, cando teñen que facer o traballo, en vez de facer o traballo, digamos, físico, de darlle, non? De ter que, pois, eso. Que pretende? Que os estudios topográficos o facamos aquí tamén? O sea, que non sei exactamente, que son prácticas antes. Os asfaltados están facendo todas as administracións como empresa privada. Antes lía porque privatizábamos, bueno, cousas rarísimas. Aclares, porque desde logo así é imposible de saber de que está falando. Aparte de descalificar así en xeral, ala, novo goberno, fai todo mal. Bueno, mellor non lle recordo como estaban os proxectos cando chegamos aquí. Hoxe ainda foi a Xunta de Goberno pagar un extra do 30% dunha obra en Cangas porque era un desastre o proxecto. Ainda tuvemos que xogarnos o tipo votando un reconhecimento extraxudicial por un fallo no proxecto. E se vamos ao xulgado, vamos nos. Por un proxecto que viña heredado a súa época. O sea que, por favor, sea un pouquinho cauto. Señor Fon, teño que darlle poste lado, teño que darlle. Poñemos 3 minutos ou 5. 5. 5, mi má, bueno. Ala, pa diante, veña. Gracias, presidente. A verdade é que pensaba falar en galego, pero a juzgar por la intervención que hizo el señor Moldes, necesariamente tengo que expresarme en castellano. Sorprende, sí, señor Moldes, sorprende la capacidad política que tienen ustedes para meter la pata permanentemente y la acaban de meter en la moción anterior. Esto no es una moción, esto es un ruego, pero evidentemente tratan de hacer tergiversaciones como siempre. Lo más grave de esta moción es que los datos no son ciertos. Usted podría haber dicho, por llevarlo al infinito, que todos los contratos que se hacen aquí son de asistencia técnica. Le da lo mismo. No sabe distinguir, no sabe lo que es una asistencia técnica de lo que es un contrato normal. Con esa pretensión de tergiversar, yo se lo voy a aclarar. Porque decía el vicepresidente que igual van a sacar luego una planilla, yo sí que tengo la planilla de verdad. De 409 contratos que se han realizado, solo 45 son de asistencia técnica. Porque, claro, hay que saber distinguir, no vale el todo y todos son de asistencia técnica. Es decir, un 11%. Yo no sé en qué calculadora han hecho ustedes los cálculos para que le salga el 44%. Por lo tanto, esta es una forma de mentir absolutamente descarada. También es verdad que tengo la duda de que igual usted se confundió y vio el portal de transparencia de la Xunta de Galicia. Y ahí es donde vio
que ahí sí que verdaderamente no se publican los contratos que están en el 28% de los contratos y que igual se confundió. Mire, tenemos un fantástico portal de transparencia. Y permítame que le diga, hemos sido incapaces de ver en los contratos de la Xunta los que estaban fuera del control por pertenecer a agencias o chiringuitos. Pero en nuestra web sí se puede comprobar con quién contratamos y qué tipo de contratos son. Pero es que ahora, en relación con lo que decía el vicepresidente, le voy a desglosar esas 45 asistencias técnicas para que ustedes vean la real necesidad. Mire, 13 fueron para tramitar solicitudes de fondos europeos. Me imagino que no negará la necesidad de esto. 25 para asistencias técnicas de proyectos de estradas provinciales, de carreteras provinciales. A ustedes que les preocupan tanto las carreteras, si no hiciéramos estas asistencias técnicas, dirían, es que ustedes no hacen nada. No, no, asistencia técnica efectivamente para hacer proyectos de carreteras. 2 asistencias para turismo y 4 más para arquitectura. Esto es la realidad de lo que ustedes teóricamente querían hablar. Pero mire, la diferencia, porque yo sí que tengo por aquí el listado del año 2014, la diferencia es la suya de ustedes, que tenían un 51% más en el 2014 de lo que tenemos nosotros. Y lo peor de todo es analizar las causas por las que ustedes contrataron estas asistencias técnicas. Le voy a poner algún ejemplo. Nosotros, con personal propio, pusimos en marcha un programa de compostaje. Ustedes habían contratado una asistencia técnica. Con este Gobierno, todos los actos de montaje y desmontaje de actos de esta Diputación se realizan con medios propios. Ustedes tenían una asistencia técnica. En esta casa hay un asesor jurídico que hace los informes sobre absolutamente todos. Ustedes contrataron un asesor para hacer informes de recursos humanos sobre movilidad. Bueno, ya, ¿y qué decir de la de Putrans, que también habían contratado, que fue un fracaso absoluto? Inclusive, y se puede demostrar, sobre 2 asuntos prácticamente iguales, 2 contratos diferentes. Por lo tanto, señor Moldes, le pido rigor. Mire, le voy a dar un consejo. No tienen por qué presentar 3 mociones. Tienen derecho a 3, pero si no tienen temas y no tienen contenido, no están obligados a presentarles. Y el tema de los funcionarios. Si alguien respeta a los funcionarios, señor Moldes, somos nosotros. ¿Sabe cuál es el problema? Que detrás de esa acusación que usted hace, no nos está menospreciando a nosotros. Está intentando menospreciarles a ellos, que se sienten teóricamente utilizados. Y en esta casa, desde que hemos llegado a nosotros, impera el reconocimiento a los funcionarios. Ustedes no dejaron prácticamente ningún técnico A y no quiero ser mal pensado. Gracias, gracias, señor Fon. Señor, 3 minutos ahora, ¿no? A ver si va, señor Modes, a ver si va. Ay, mi madre. Nada, hay que hacer un cursillo, ¿no? Ben, despois das intervencións do señor Mosquera ou do señor Fon, nos quedan claro 2 cousas. Primeiro, que hai un informe que avala todo o que dicimos nós, según o señor Mosquera. Oxe non traemos ningún informe, señor Mosquera, pero parece que polo que vostede desconfía que podamos quitar un informe, parece que hai un informe que di o que nos decimos, que as demasiadas asistencias técnicas resulta que están, xa hai un informe onde se queixan que están suplantando os funcionarios. A nosa pregunta é, existe o informe? Nos non temos, pero polo que di vostede, parece que íbamos a quitar un informe. Eu creo que pasou da frenada. Non temos informe, señor Mosquera. Ahora vostede díganos se existe ou non. Nos non temos, pero parece que existe polo que nos di vostede. Señor Fon, vostede sempre colle os datos como mellor prefiere, me parece moi ben, pero os datos son os que son e os números son os que son. Mire, no 2015, a última etapa do Goberno do Partido Popular, xestionamos 40 millóns de euros e contratamos 60 asistencias técnicas. 2016, vostedes 15 millóns de euros e 54 asistencias técnicas. Señor Fon, hai outra diferencia, que vostedes sempre lle encantan as diferencias.
que o Partido Popular cando gobernou aquí seguramente se equivocou? Seguramente, como todos nós cada vez que nos levantamos da cama cada día. Pero mire, a gran voluntad das asistencias técnicas era nunha labor construtiva e para facer cousas. Sin embargo, vostedes, que se olvidou de mencionar, varias das asistencias técnicas foron para negar de proxectos a veciños de distintas localidades. No caso de Vilanova, no caso de Asesteira, Mofrei, Cotobade, no caso de Moraña, de Marne, Rebón ou na Ronda Leste de Pontevedra. Logo, hai dúas posibilidades. Nos non lle negamos que cando sea necesario haya que contratar asistencias técnicas, pero o que non é normal é que os funcionarios non teñan carga de traballo e vostedes pretendan suplantar con eses informes contradictorios a labor dos funcionarios. Logo, cal é a diferencia? Que o Partido Popular votaba man das asistencias técnicas para contratar de carácter positivo e vostedes ao fan na gran maioría para paralizar proxectos. Mire, señor Fon, vostede sempre se permite a dar consellos. Eu non son, non me gusta dar consellos a nadie. Solo lle vou dicir unha cousa. Vostede de palabra moi ben, pero de feitos moi mal. Logo, cando decía que na pasada moción cometimos errores, logo vostede foi co seu voto cómplice deses errores porque votou a favor. Logo, das palabras moi ben, dos feitos moi mal. Logo, lle seguimos dicindo, non sabemos se existe un informe, como dio o señor Mosquera, que ven a avalar o que nos sabemos aquí a presentar, e por outro lado, vostede fala dunhas cantidades que non lle interesa, pero aí está a realidade. Vostedes, 54 asistencias técnicas para 15 millóns. Gracias, señor Moldes. Eu solo lle pido unha cousiña moi concreta. Eu sabe que estou aquí moito tempo, as tardes, etc. E veixo aos funcionarios e funcionarias hasta donde alcanzo, incluso traballando fora de hora e moi cargados. Si me dá dito quen son eses funcionarios que non teñen carga de traballo, agradezo yo profundamente. Porque o resto é falar por falar. Seguimos a espera. Bueno, damos por rematado. Bien, pues señor Fon. Sentado nada. Tres minutitos, por favor. Señor Fon. Mire, señor Moldes, yo contradicción ninguna. Ustedes cometieron antes el error de no apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en reivindicaciones de todos los días, pero, hombre, el que propuso eso, que fui yo, no cometió el error. Fueron ustedes muy torpes al no aceptarlos. Yo soy coherente y ustedes incoherentes. Mire, portal de transparencia que tiene la Diputación, el mejor, en el que se puede ver absolutamente todo. Pero es que, además, cuando hablamos de asistencia técnica, y usted habla mucho de los funcionarios de la Casa, le voy a decir lo que el funcionario de la Casa, competente en esta materia, que tiene muchísimo trabajo, dice. Y es que hay que definir bien qué entendemos por asistencia técnica. Y dice que se debe de tener en cuenta la prominencia intelectual. Anote el concepto, véalo, y a ver si cuando usted vea los contratos que hacemos, sabe distinguir entre lo que es asistencia técnica y no asistencia técnica. Todo esto, además, desde el cumplimiento de la ley. Pero, claro, ya me acaba de matar. Si usted es diputado de esta casa, como la llama usted, presume de que habla con los funcionarios, de que conoce los procedimientos, de conocer el trabajo que se mueve en esta institución provincial y no sabe que los funcionarios están con una carga de trabajo tremenda, usted no pisa este edificio. No lo pisa, no lo pisa, porque a cualquier funcionario con el que hables, ante la carga de trabajo que hay, los proyectos que hay, lo primero que te dicen es que necesitan personal, y soy el diputado delegado de personal, y que necesitarían más personal. Por lo tanto, esto ciertamente es una contradicción. Mire, claro que yo vengo con los papeles, y esta larga relación son los contratos de 2014. Además, claro, usted dice, no, nosotros en el 2015, pero si solo estuvieron 5 meses, señor Moldes. En el año 14 estuvieron todo el año. Y mire, el primer contrato, que le puedo decir el número del expediente, es una asistencia técnica, llamada así, para llevar a cabo elaboración de documentos contractuales para la puesta en marcha del Servicio Intermunicipal de Gestión de Residuos. Este es el primero. Si me dieran tiempo, le leo los 60 y tantos que hay aquí. Esto sí que es una asistencia técnica y la diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros, como le decía al principio, lo hemos hecho con personal propio. Insisto y no me apeo. Si alguien respeta a los funcionarios, hemos sido nosotros.
Si alguien respeta su trabajo, hemos sido nosotros. Y cuando llegamos, y precisamente es uno de los motivos de tener que recurrir a asistencias técnicas, no hay personal técnico cualificado como debiera de haber proporcionalmente. Ustedes crearon plantillas de otro tipo y dejo ahí la afirmación. Gracias, señor Fon. Señor Moldes, tenga palabra. Creo que ahora son dos. Tranquilo, señor Mosquera, que vamos muy breve. Non, non se preocupe polo tempo. No, no, esténdase para que chegue a presidenta por un número, non se preocupe. Claro, digo, a menos que queran ganar unha votación absurda, a ustedes, se fa o que era. Señor Fon, o primeiro enemigo que teñen aquí os funcionarios desta casa son os seus presupostos. Porque realmente vostedes son... elaboran un presupuesto que no ejecutan. Recuerda que únicamente ejecutaron un 50% de ese presupuesto. Y le vuelvo a repetir. Salimos de este punto do pleno, de esta moción, con dos dudas. A primera fue que nos dejó el señor Mosquera si realmente existe un informe de los funcionarios donde din que existe un problema con asistencias técnicas, que o dejó no caer el señor Mosquera, pensaba que nos teníamos un informe que no tenemos, pero resulta que fala de él. En segundo lugar, nos ven tamén un pouco a decir que vostede, por moito que queira, por moito que queira compararse con outras institucións, ao final está na Diputación e nos ten que falar da Diputación. E que está moi ben o que fai de palabra, pero ten que mirar o que fai de feitos. Logo, vostedes din que son os máximos garantes dos funcionarios, os máximos garantes do público, pero os feitos son que son os que maior, e dixen yo antes xa, iba a ser o equipo de goberno que maior privatización iba a traer a esta casa. Logo, reflexionen, seguramente vai a ser moi ben que lean ese informe do que fala o señor Mosquera, que seguramente lle vai a explicar o que pensan realmente os funcionarios e os técnicos desta casa, que cando vostede di que nalgúnas áreas non existen técnicos cualificados. Moitas gracias. A moción do Grupo Provincial do Partido Popular. ¿Votos a favor da moción? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Queda rexeitada por 14 votos en contra, 12 a favor e unha abstención. Pasamos ao punto 9 da orde do día. Moción do Grupo Provincial do Partido Popular para apoiar a candidatura de CIES Illas Atlánticas como Patrimonio da Humanidade. Para a súa defensa, ten a palabra a señora Muñoz. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos otra vez. Traemos una moción hoy aquí para apoyar la candidatura de CIES, Parque Nacional de Islas Atlánticas, como Patrimonio de la Humanidad. Todos sabemos el valor, incalculable valor paisajístico y natural que tienen las Islas CIES y el conjunto del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, que sin duda son un orgullo para toda Galicia, son un orgullo para toda la provincia y también son un orgullo para todos los que vivimos en los concellos en los que el Parque Nacional están situadas esas islas. Por tanto, creemos que es nuestro deber apoyar sin duda esa candidatura que se ha presentado y que se ha aprobado y que ha dado un paso para nosotros, desde luego, importantísimo el pasado 6 de octubre. El pasado 6 de octubre se aprobó incluir esa candidatura dentro de la lista indicativa nacional. No es cualquier cosa, es un paso imprescindible, necesario, para poder ser declaradas Patrimonio de la Humanidad, porque sin estar incluida en esa lista indicativa del Patrimonio Mundial de la UNESCO, es imposible ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Por tanto, creemos que es una extraordinaria noticia para todos y especialmente para toda Galicia, para toda Pontevedra y los concellos específicamente afectados, nuevamente Vigo, Bueu, Ribeira, Villagarcía de Arosa y sus comarcas, las comarcas de Vigo, El Morrazo, Barbanza y El Salnés, que sin duda ninguna serán uno de los principales beneficiados de esta declaración, no solamente en términos turísticos, sino que todo lo que ello implica de empleo, sociales, etcétera. Por tanto, creo que estamos ante una oportunidad histórica y creemos, además, que por eso es necesario que desde la Diputación de Pontevedra, desde su pleno, se apoye también esa candidatura. Es fundamental que vayamos todos unidos.
Como no podía ser de otra manera, esa candidatura está liderada por las Islas CIES, uno del, hay que decir que el principal baluarte, desde luego, y la cabeza en la propuesta y en la candidatura que se presentó por parte de la Xunta de Galicia, y tanto las Islas CIES como el resto de islas integrantes del Parque Nacional tienen una oportunidad histórica. Nunca hasta ahora habíamos estado tan cerca de ser declaradas Patrimonio de la Humanidad. Y tengo aquí que agradecer especialmente el trabajo de todos los técnicos que se implicaron en la candidatura. Los técnicos del Parque Nacional de Islas Atlánticas, en primer lugar. En segundo lugar, los técnicos de la Xunta de Galicia, porque ha tenido que pasar varias fases esta candidatura hasta que ha decidido ser incluida. Los técnicos de la Xunta de Galicia que evaluaron esta candidatura, que la aprobaron y que la mandaron al Ministerio, a Madrid, solicitando que se incluyera esa candidatura en la lista indicativa. También los técnicos que conformaron el Grupo de Trabajo de Patrimonio Mundial, técnicos de comunidades autónomas del propio Ministerio, que aprobaron también esa candidatura, y también la aprobación del Centro del Consejo de Patrimonio Histórico Español, que hay que recordar que está conformado por directores generales de todas las comunidades autónomas que, por unanimidad, decidieron que es la candidatura presentada se incluyera en la lista indicativa. Yo creo que ha sido un hito, que muy pocas veces a la primera una candidatura entra en la lista indicativa. Yo creo que eso es un logro de todos y yo creo que por eso todos debemos de apoyar esta candidatura y de apoyar para que sea Patrimonio de la Humanidad. Yo creo que en este momento y con esta aprobación tiene que haber un antes y un después. Sinceramente, presentamos esta moción con todo el espíritu constructivo, porque creemos que sumando todos nos hacemos más fuertes para conseguir que cuanto antes ese proceso acabe con éxito total y seamos declaradas Patrimonio de la Humanidad. Y por eso esperamos poder ir todos juntos en esta candidatura, porque es bueno, desde luego, sin duda, insisto, lo primero para los concellos afectados y también para toda la provincia de Pontevedra. Creo que es el momento de sumar, de colaborar, de cambiar en algunos casos y de sumarse. De sumarse porque es lo que nos piden los ciudadanos, que nos sumemos, que lleguemos a acuerdos y que vayamos conjuntamente. Este es el espíritu de esta moción. Tenemos un patrimonio natural absolutamente inigualable en esta comunidad autónoma, en esta provincia y en estos concellos, y tenemos que, entre todos, ponerlo en valor. Sinceramente, esperamos el apoyo a esta moción que presentamos en el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Bo día a todas. Ben, como vostedes apuntan na moción, por todas é coñecido o valor paisaxístico e natural das Illas CIES e do conxunto do Parque Nacional das Illas Atlánticas, un parque que chegou a aumentar ata un 70% as visitas dende que é xestionado pola Xunta. Non hai que explicar os vergoñosos episodios vividos na época estival. Non estamos en contra desta candidatura. Mais, consideramos que non hai nada que falar antes da existencia dun plan reitor que estruture cada milímetro da xestión das Illas Atlánticas. Non sei que podemos esperar dunha institución que, a pesar de estar xestionando este parque natural dende 2008, aínda non presentou este plan reitor de usos e xestión, unha función fundamental que a Xunta asumiu aceptar a transferencia de competencias. A Xunta anunciou a aprobación de dito plan para outubro. Unha vez máis, non foi. 15 anos despois da declaración das Illas Atlánticas como Parque Nacional, as illas continúan sen unha xestión adecuada. Demandamos a elaboración dese plan xestor. Demandamos coñecer ese plan xestor antes de dar calquera paso que poida significar máis masificación nas illas. E o demandamos con máis vehemencia ao ler na súa exposición de motivos que, según a súa consideración, esta candidatura traerá beneficios económicos. Esperemos que esos beneficios económicos non veñan dado por outro aumento nas visitas. E tamén temos serias dúbidas de que, cando falan de xerar emprego, estean a falar de máis medios para a protección do Parque Natural. Para que non queden dúbidas, preferimos a declaración de Patrimonio da Humanidade de todo o Parque Illas Atlánticas a unha candidatura parcial que só incluya as Illas CIES. Mas, mentras non teñamos coñecemento do plan reitor, non imos pasar a outros debates. Moitas grazas. Gracias, señor Jácome. Señor Mosquera, ten a palabra. Ai, como di outro, ai. Que liadas. Que liadas.
Nesta diputación xa se discuteu sobre as Ías Atlánticas no seu momento. Aquí no Concello ou no entorno de Pontevedra resulta que Tambo se puxo fora, porque sí, creo que hasta se discuteu neste pleno, pues, e hai sete anos, un concelleiro que estaba no goberno de BNG de Vigo botando a candidatura das CIES. A ninguén lle preocupou daquela. Ninguén lle preocupou. Bueno, e sigue dando voltas, entón despois di, ui, tamén nos. De verdad, este tipo de cousas tan, tan propias ou tan impropias ou tan desgraciadas deste país, non? O sea, cando un ten unha idea ou arranca con un posicionamento, despois pare usted pa ir todos no mismo carro, que igual está ben, igual está mal, o sea, ao final estamos sempre con estas liadas bastante absurdas que non sei exactamente en que van a rematar, porque por outro lado non se esquenzan que incluso certas consecuencias da declaración do parque como das Illas Atlánticas ainda están moi mal asumidas hoxe. Léase os colonos de Ons ou outras cousas por aí. Por outro lado, non está, por exemplo, o arquipélago Xidoiros, non? Xidoiros na Ría de Arousa. Inexplicable, pero que non deixou fora porque se esqueceu. Porque se esqueceu. Tambo está claro, por qué? Está claro porque afectaría a ENCE, claro, nosa, eso está clarísimo. Claro, entón, que votamos? A favor de que entren todas freando ou ralentizando das CIES e que se parta definitivamente os que quedaron fora non teñen oportunidade de entrar porque xa pasaron outro escalón. Pois por aí como que non nos fai ningún entusiasmo. Non que votamos en contra de algo que se di que non sei que. Son liadas destas que non creo, aparte, que teñan ni moito sentido que se traen aquí. Creo que se traen con actitude, bastante perversa. A orixen é terrible, porque en principio era, ao final, a Xunta e o PP tuvo que poñer CIES e as Atlánticas, porque senón en Vigo igual os corría gorrazos, porque senón era outra cousa, despois cambia, despois, o sea, según ven o vento, según ven o día, según anda o asunto. E así, francamente, que moi difícil poñerse en ninguna situación medianamente seria, non? E despois é o que xa nos decanta definitivamente por votar en contra. É que se a Xunta, que é quen está agora xestionando isto a rebufo, bueno, xa expliquei, quere, necesita, precise o apoio desta diputación ou do Concello ABC que o pida. O sea, un expediente para presentar fora que leva a Xunta usa o PP para completar o expediente. Eso, francamente, non o vamos a aceptar. Eso non o aceptamos. Creo que é como se ora un concello, pois pide, está facendo un expediente, manda, non? Mire, en todo caso, creo que as cousas fanse de outra maneira. O sea, de outra maneira. Non se fan así. Se quen está xestionando eso necesita que o pida, aos concellos ou quen sea. No, en vez deso, dedícanse ustedes a presentar mocións por toda a provincia, cambiando un sitio de unha cousa, outro de outra, para tocar as narices e apoyar o bebé. Tan floxa está a Xunta, tan debilitada como para que non poida xestionálo ela, mandos ustedes. Este é un politiqueo absolutamente barato. Absolutamente barato. Vamos votar en contra. Gracias, presidenta. Este grupo provincial, desde el minuto uno de tomar posesión, entendimos la institución local de la Diputación y, por supuesto, su pleno, como una institución para unir a los territorios, para buscar lo mejor para los territorios. Lo estamos haciendo así como grupo provincial y así como gobierno. Esta es una moción, hay que decirlo claro, que lo único que busca es el enfrentamiento de los territorios. Y nosotros en ese debate no vamos a estar. Solo se busca el enfrentamiento de los territorios. Y lo que digo ahora a continuación, como lo digo siempre, lo digo en términos políticos y nunca en términos personales. Esta moción debería de avergonzar a quien la presenta.
Muchas gracias, señora presidenta. Yo, sinceramente, tengo que lamentar una vez más el tono y esta actitud que tiene permanentemente el Gobierno de la Diputación de Pontevedra. Sinceramente, yo creo que la intervención que he tenido ha sido absolutamente correcta, sin un reproche, intentando trabajar en positivo, que es lo que nos piden los ciudadanos, y ante ese intento de sumar voluntades en algo importante para la provincia, porque esto es algo muy importante para la provincia y no lo podemos obviar ni lo podemos evitar, en algo que debemos de ir todos juntos, resulta que lo que me encuentro una vez más es con descalificaciones, con frases que yo creo que son muy poco afortunadas, señor Mosquera. Nosotros no estamos aquí para tocarle las narices a nadie, no, señor. Comprendo que ustedes están incómodos. Comprendo que ustedes están incómodos, quizá con esta moción, porque ¿qué pasa? ¿No van a poder apoyar que una candidatura de Islas Cíes, Parque Nacional de Islas Atlánticas, sea patrimonio de la humanidad porque es buena para sus concellos respectivos? ¿Qué es lo que ocurre? Comprendo que les pueda hacer sentir incómodos, pero estamos aquí para trabajar por los ciudadanos y para trabajar por la provincia. Y esta candidatura es la única que existe a día de hoy y es la que es positiva para esta provincia. Por lo tanto, vamos a dejar también las cosas claras, porque desde aquí no nos gusta escuchar determinados calificativos que, insisto, creo que están fuera de lugar, señor Mosquera. Estamos en un debate democrático, en una institución democrática, y tenemos perfecto derecho a querer que una provincia apoye una candidatura que es buena para la provincia. Es evidente que ustedes no están en la misma línea y a mí, sinceramente, me da una tristeza profunda de ver cómo intereses políticos, personales, están por encima de los intereses de los ciudadanos, de cómo intereses de confrontación política personal contra la Xunta de Galicia están por encima de lo que les viene bien y lo que necesitan todos los vecinos de esta provincia. Y eso es exactamente lo que están ustedes haciendo, dejando que el interés de una persona y de un gobierno que están empecinados en una posición que es injustificable, después de habernos hecho perder 5 años de publicidad y propaganda sin que se haya presentado una candidatura formal por parte del Concello de Vigo, 5 años perdidos a los vigueses y viguesas, que también son pontevedreses, 5 años, ahora quiera boicotear la única candidatura que permitirá que nuestro Parque Nacional, con las Islas Cíes a la cabeza, sean declaradas Patrimonio de la Humanidad. Me produce una profunda tristeza. Por favor, les pido que en bien de la provincia cambien su actitud y cambien sus formas. Muchas gracias. Sí, gracias, presidente. Incómodos, asegúrenle que estamos, pero por los asientos. Creo que ustedes también, porque realmente son francamente incómodos, están concedidos por otra época y demás. Con respecto a esto, más bien cansino, ¿no? O sea, son siempre dando vueltas a las mismas historias, ¿no? Mire, yo comprendo que crean ustedes que tengan un chuletón enorme, ¿verdad? Que iban a roer e iban a alimentar políticamente, que mete miedo. Mire, tengo un osiño así con poquina carne, una liada. Mire, yo podía decir una cosa. Mire, vote usted a favor de que tambo se incluya no parque. Vote usted. E poña como condición, antes do apoyo de diputación, a eso. Zeta. Pregunte a ver si o acepta. Mire, que podemos liarla hasta extenuación, pero eu creo que non é a cuestión. Entonces, repito, está tan débil a Xunta que cando quere levar un expediente, un proxecto adiante, ten que mandar ao PP a facer politiqueo para completalo, para leválo adiante. Porque ou aplaudimos cas orellas, ou senón a Xunta, non sei que, casi me dá a sensación do que está plantexando, o que están plantexando é eso posiblemente fracase, entonces a culpa vai ser de quen non lle aplaudeu estas maniobras orquestais que andan facendo ustedes. Mire, pois nese xogo non entramos, votamos en contra contentos e felices, sin ningún problema, que quede claro, incómodos polos asientos, non por outra cousa. Gracias, señor Mosquera. Vai a facer uso dos minutos.
No, non pediu a palabra. A tempo usted de papechar, señora Muñoz, dos minutos. Pensé que iba a intervenir desde el Grupo Socialista. Insisto, creemos que esta es una moción que lo que trabaja es por construir en positivo, construir alrededor de una candidatura hecha por técnicos, una candidatura que hace más fuerte a la provincia, una candidatura que va a apoyar el turismo de la provincia, que va a traer réditos económicos indiscutibles para esta provincia, y creíamos sinceramente que la Diputación de Pontevedra y todo el Pleno de la Diputación de Pontevedra tenía que estar apoyando esta candidatura. Por contra, lo que han decidido y lo que acaban de demostrar es que están más por apoyar una jugada en solitario, que es humo, única y exclusivamente humo, porque no hay ninguna sola candidatura alternativa. Tenemos una única candidatura que ha pasado ya los primeros fases y que está ya en la lista indicativa para ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Y, sinceramente, creo que han perdido ustedes una oportunidad histórica. Una oportunidad histórica de sumar todos. Veremos los vecinos de la provincia cómo interpretan que su gobierno provincial no apoyen una candidatura en la que gana la provincia y en la que ganan también todos los concellos, Bueu, Villagarcía, Ribeira y Vigo, porque los vigueses queremos que nuestras calles también sean Patrimonio de la Humanidad. Y porque los que hemos trabajado y los que están trabajando para que eso se consiga y para que Cies y el Parque Nacional sea Patrimonio de la Humanidad, estaremos muy orgullosos de ello cuando finalmente se consiga esa declaración. Los demás tendrán que sentir avergonzados de darle la espalda solamente porque no se atreven a ir en contra de una persona que sigue queriendo hacer política con lo que debe de ser algo de todos. Patrimonio de la Humanidad. Lo damos al mundo desde Pontevedra y desde Vigo. Eso es lo que queremos nosotros. Eso es non aparecerá no pleno, pero bueno, é certo, hai algunha xente que, como os dios, está en todos os sitios. Hai unha cousa que lle teño que decir, señor Mosquera, que certamente son incomodísimos estes asentos, non sei se patrimonio nos deixaría cambiarlos, pero deberíamos intentalo, porque está, a verdade, son moi incómodos. Tamén, certamente, eu non só que non este incómoda, eu estou orgullosísima de este goberno do Partido Socialista de Galicia e do Bloque Nacionalista Galego. Orgullosa non, orgullosísima. Entón, o digo así para que quede claro. Votamos esta moción do Grupo Popular. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda rexeitada por 14 votos en contra, 12 a favor e unha abstención. Rematada a parte resolutiva do Pleno, pasamos á parte de información e control. Perdón, no punto 10, asunto, no. Non hai nada. Na parte B, parte de información e control, no punto 11, dan conta do informe de intervención do período medio de pago a proveedores correspondente ao mes de setembro de 2017. Observacións, queda dada conta. No punto 12, dar conta do informe de intervención relativo ao cumprimento durante o terceiro trimestre do 17 dos prazos de pago de obrigas en relación co disposto na Lei 3/2004 de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. Observacións, queda dada conta. No punto 13, dar conta das resolucións presidenciais. Observacións, queda dada conta. No punto 14, rogos e preguntas. Pois non habendo rogos e preguntas, se levanta a sesión. Bos días e moitas gracias.